Profeta Elías, tu mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De recibió su esposa Fiti.
sus hermanos iba a conocer. La mayor bendición para el país, oh, y Cristo es para Manasés. El misterio de el séptimo y de la fiesta de expiación. El misterio de el séptimo sello y de la fiesta de expiación. Afligiéndose por el Mesías, como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto, el que no sale, y la tierra lamentará cada linaje por sí. En aquel día habrá gran llanto, el que no sale, y la tierra lamentará cada linaje por sí. Y mirará por el Mesías, como Dios a ti, por el primo tengo. Él respondiera con ellas, y el Dios
amigos, y él responderá con ellas, viendo la casa de mis amigos. Se salió de la cárcel y reveló el segundo sueño de los años de abundancia. Años de escasez, el tiempo de abundancia recibió una esposa de ti. En el tiempo de escasez, a sus hermanos se va a conocer.
Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Presumiendo. Mensaje realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 17 de enero del año 1962. Voy a iniciar en los párrafos 21, pero vamos a formar el cuadro para
ver qué es lo que el profeta dijo un párrafo anterior. En el párrafo 20 dice, está escrito en San Juan, creo que como en el capítulo 15, si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, ven, la palabra permanece en ustedes, ven, entonces pedid todo lo que quisiereis y os será hecho, porque no son ustedes, sino es la palabra que está en ustedes y la palabra es Dios. Ven, Dios en ustedes. Dios es la palabra. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Miren en el retorno del Espíritu Santo trayendo la palabra en nosotros y permaneciendo allí. Entonces no son ustedes los que hablan, es la palabra misma saliendo. Así que ella, la palabra, ejecutará la obra. Presumir. Yo tomé el diccionario y busqué lo que la palabra presumir de hecho significa. El diccionario Webster dice que significa aventurar sin verdadera autoridad. Presumir cualquier cosa es aventurar sin tener la verdadera autoridad o dar por supuesto. Aventurar sin verdadera autoridad o dar por supuesto. Hacer algo antes que ustedes sean autorizados para hacerlo, sin tener la verdadera autoridad para hacerlo. Amén. Párrafo 21. Ahora, acabamos de pasar dos de los días festivos más importantes que nosotros conocemos aquí en América, que son la época de la Navidad y la del Año Nuevo. En realidad no es una Navidad, es un día que nosotros apartamos. Por supuesto, sabemos que no es el día del nacimiento del Señor. Él no pudo haber nacido el 25 de diciembre porque está tan frío allá que los pastores no pudieron haber estado en la montaña y demás. Y si ustedes alguna vez estuvieron en Judea en esa época del año, sabrían que no fue en el tiempo de invierno, pero se piensa que quizás nació por ahí en abril o mayo, cuando los corderos nacen. Y él nació, vino a la par con toda la naturaleza cuando nacen los corderos. Él era el Cordero de Dios y él nació durante ese tiempo. Pero me supongo que a él no le importa qué día nosotros apartamos, porque el día verdadero está perdido, pero es en conmemoración de su día de nacimiento. Y en lugar de que nosotros lo hagamos una conmemoración y un día de adoración a Dios por enviarnos a su Hijo, nosotros tenemos una celebración. Ven. Nosotros celebramos la Navidad y no es una celebración. Ustedes pudieran celebrar el nacimiento de Washington o el nacimiento de Lincoln o el nacimiento de algún otro hombre ilustre. Ustedes pudieran celebrarlo, pero la Navidad debería ser un día de adoración. Nosotros lo hemos torcido y lo hemos convertido en uno de los días comerciales más grandes. Todo está arreglado de la manera de dar regalos uno al otro y en sentirse lastimados si no lo hacemos y les correspondemos. Y todo está torcido por completo. Párrafo 22. Luego, hace unas cuantas semanas, cuando mi esposa y yo estábamos en un centro comercial en nuestra pequeña ciudad, oímos una conversación de dos muchachas hablando y una de ellas dijo, bueno, ¿qué le compraste a tu mamá para la Navidad? Oh, dijo ella, querida, yo no sabía qué más comprarle, pero lo que ella disfrutaría más sería un paquete de, o mejor dicho, una caja de cigarrillos y lo demás para mamá. Y ella dijo, yo le compré a papá un litro de whisky. Y dijo, ¿tú sabes cuándo? Y ella dijo, bueno, estoy contenta de que hiciste eso, querida, porque yo le compré a él un juego nuevo de baraja. ¿Ves? Párrafo 23. ¿Ven ustedes? Eso es la Navidad. Ven, ¿cómo puede el mundo permanecer por mucho más tiempo? Es una celebración. Y luego me supongo que ellos presumen que esa es la manera correcta de hacerlo. Ven, que de esa manera ellos deben hacerlo. Pero ellos simplemente están presumiendo eso. Ven. Y ahí viene enseguida el Año Nuevo. Después que viene el Año Nuevo, pues por lo general toda la gente tiene una gran fiesta de Año Nuevo. Y luego en esa fiesta de Año Nuevo, todos ellos entran en una gran borrachera cerca de la medianoche. Y me supongo que ellos dan muerte a sus pecados para olvidarlos todos, lo que ellos han hecho en el año.
sencillamente se emborrachan tanto que se olvidan completamente de sus pecados. Y me supongo que ellos presumen que de esa manera uno se deshace de los pecados. Pero están equivocados. Eso únicamente produce más pecado. Ustedes no pueden enmendar algo haciendo otro mal. Así que eso es solo presumir, ahogándolo. Párrafo 24. Me pregunto, ¿qué es lo que la gente piensa cuando, y el placer de beber, lo que ellos llaman placer, cuando el whisky entra en el sistema, calienta la sangre a tal grado que confunde la mente, el cerebro, y usted se queda en blanco? Su mente está tan confundida con el calor de ese alcohol en el torrente sanguíneo, de acuerdo a lo que dicen los doctores, que usted sencillamente se queda en blanco. Pues, si hubiera una enfermedad en su cuerpo que hiciera que usted se quedara en blanco, usted investigaría toda oficina del doctor que hay en la ciudad para encontrar algo que se deshiciera de eso. Y sin embargo, la gente celebra el día del nacimiento de Cristo, tratando de ahogar sus penas quedándose en blanco. ¿No comprende usted, mi amigo? Ustedes personas que se tienen que enfrentar con eso en el tribunal del juicio. Ustedes no se pueden salir con la suya, pero ellos presumen que esa es la costumbre común aquí en esta nación, de quedarse en blanco en la noche de la víspera de Navidad o en la noche de la víspera del Año Nuevo, bebiendo para quedarse en blanco. Párrafo 25. Ellos le llaman un poco de diversión limpia, un poco de placer que la gente tiene que tener para desahogarse. Bueno, si ese es todo el placer que una persona recibe de la vida, ¿qué placer sería ese? Quedarse en blanco a tal grado que ustedes ni siquiera saben lo que están haciendo y luego llamar a eso placer. Ahora, yo pudiera entender que los hombres del mundo hagan eso, pero cuando se trata de que la iglesia esté haciendo eso, gente que se llama cristiana, eso entonces muestra que se ha dejado caer la guardia en alguna parte, porque esa no es la manera de ustedes olvidar los pecados. Ellos están en el libro de Dios y la única manera de deshacerse de ellos es ponerlos en el mar del olvido, en la sangre de Jesucristo, y entonces ya no se les imputan a ustedes. Esa es la única manera. Pero ellos presumen que la manera correcta es hacerlo de la manera común en que la gente lo hace. Párrafo 26. También tenemos predicadores de denominación, grandes denominaciones por toda la nación, y esos ministros predican la doctrina de su denominación, presumiendo que están haciendo exactamente lo que está correcto. Muchos de ellos, no importa cuán contrario sea la escritura, ellos presumen que están haciendo lo correcto cuando predican esa doctrina, sea lo que sea. Ellos presumen que eso es exactamente lo que Dios requiere, un cierto credo o una cierta afiliación. Ellos piensan que eso es todo lo que Dios requiere. Presumen que están llevando a la gente al cielo por solo unirse a una iglesia y predicar un credo. Presumen que eso está bien, que eso es todo lo que uno tiene que hacer. ¡Qué error es eso! Ese es un error terrible, el solo presumir eso. Párrafo 27. Hay un solo credo en la Biblia y ese es Cristo. Ven, nosotros únicamente tenemos que conocerlo a Él, es tener vida. Fuera de eso no hay manera de tener vida, fuera de conocer a Cristo por medio de una experiencia personal con Él y no por unirse a una iglesia o recitar un credo. Y cuando nosotros únicamente lo traemos a esa condición superficial, esa es la razón que tenemos fiestas de borrachos de Año Nuevo, llevadas a cabo por supuestos cristianos. Es por eso que tenemos la celebración de la Navidad y del Año Nuevo, y otros días festivos, y así por el estilo. Párrafo 28. Es por esa razón que la gente hace eso, porque eso es todo lo que saben hacer. Bueno, seguramente si hay algo que causa que la gente quiera hacer algo en ese día, debe haber algo verdadero que se debe hacer. Hay algo en alguna parte que es lo correcto por hacer, si eso es la cosa incorrecta por hacer. Porque tiene que haber algo que está correcto para todo lo incorrecto. O eso estaría correcto. Así que tiene que haber un pro y un contra, un negativo y un positivo. Tiene que haber un dólar verdadero del cual se hizo el falso.
o el dólar falso sería el dólar verdadero. Y cuando nosotros vemos una denominación o un grupo de personas que están hambrientas por algo y van a la iglesia y se unen a la iglesia, ellos muestran que hay algo por la cual están hambrientos. El alma humana clama por algo, sabe que hay algo que lo trajo aquí. Ellos saben que hay algo que está más allá de aquí. Ellos saben que salieron de la noche y que regresan a la noche. Y quieren saber de dónde vinieron y a dónde van. Ahora, si esa hambre está allí, ustedes no lo pueden satisfacer arruinando su mente. Párrafo 29. ¿Saben? Yo oía a alguien que estaba en una reunión hace tiempo. Alguien dijo, miren, dejen que su mente quede en blanco. Solo miren directamente hacia el cielo. Dejen que su mente se quede en blanco. Ustedes recibirán una experiencia y sin duda, si reciben una experiencia, correcto. Pero ustedes reciben una experiencia, pero ¿qué experiencia? Vean, cuando ustedes hacen eso, sencillamente abren su alma a Satanás. Él les dará algo, eso es verdad. Pero yo pienso que una persona que viene a Cristo debería venir con toda la inteligencia que tiene y citando en la mente toda promesa que hay en la Escritura. Cuando vienen a Él, mantengan su mente alerta cuando vengan a Cristo. No dejen que se quede en blanco. El diablo los hará hacer cualquier cosa. Ven, ellos les darán a ustedes una sensación. Él puede hacer eso también, pero ¿quieren ustedes una experiencia, algo que la Biblia enseña, algo que es real? Párrafo 30 por último. Luego ellos se van presumiendo. Bueno, un pequeño nervio se estremeció. Yo vi una luz frente a mí o algo así. Yo lo recibí. Y nunca viven de manera diferente. Ellos siguen adelante, así. Muchos vienen y dicen, sí, yo recito este credo. Yo creo que estoy bien ahora. Miren, ustedes presumen que está bien. Ustedes simplemente piensan que están bien. Ahora, cuando ellos hacen eso, entonces la gente viene y se une a esa iglesia, presumiendo que están haciendo lo que es correcto. Y a muchos solamente se les pide que acepten un credo por el cual vivir. Rocían un poco de agua sobre ellos y los hacen miembros de iglesia. Y entonces así están bien. Esa gente sale, gente honesta y buena, presumiendo que van camino al cielo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Hemos comenzado un nuevo año y estamos lecturando un nuevo mensaje titulado Presumiendo en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, día 17 de enero del año 1962. Para continuar con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 31 al 40. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, presumiendo. Párrafo 31. Allí es donde viene el problema. Gente honesta cree que si ellos son traídos a una cierta condición o a un cierto lugar, o que se hicieron una cierta promesa o algo por el estilo, que eso es todo lo que Dios requiere. Guardar un mandamiento o vivir por medio de los 10 mandamientos o algo por el estilo, hacer alguna buena obra, un cambio social, darle algo al vecino. Ellos presumen que eso es religión y que eso es todo lo que tienen que tener. Pero cuán errado está eso. 32. Miren, estamos viviendo más tarde de lo que pensamos. Año tras año, viniendo a Phoenix y a otros lugares, me pregunto si nosotros estaremos aquí el siguiente año. Me pregunto entonces, ¿cuándo me voy? ¿Y si yo fui honesto? ¿Expuse todo tan claro como sé exponerlo? Señor, ¿seguí tus instrucciones? ¿Dije una sola cosa contraria a tu palabra? ¿O mantuve toda palabra exactamente en tu palabra? Porque esta misma gente se parará conmigo en el juicio
Y yo tendré que dar cuenta por lo que dije mientras estuve en ese cierto lugar donde estuve. Pero la gente se va tras esos ministros, creo yo, presumiendo. Después de él obtener tanta educación y de recibir un título y lo demás, y aprender un credo de una iglesia y regresar para tomar un trabajo como pastor. Y yo creo que es con honestidad y sinceridad, tan sincero como cualquiera pudiera ser, pero la sinceridad no es lo que lo hace verdad. Eso no es del todo la verdad. 33. Yo me he parado cuando, no hace mucho tiempo en la India, yo los vi a ellos con un ídolo, con rubíes en las orejas, con valor de miles de dólares y con una cara de apariencia horrible, con grandes ojos. Y vi a los sacerdotes derramar agua bendita sobre un hombre con su cuerpo todo lleno de anzuelos, colgando de ellos bolitas con agua. Y los vi pasar por una zanja de fuego, como de unas 30 yardas de largo, quizás de 10 pies de ancho, y de varios pies de profundidad, de puras brasas blancas de fuego. Y vi a ese hombre con toda esa tortura, quizás con sus labios, si él había mentido o dicho algunas mentiras, haciendo penitencia, sacaba su lengua y la cosían a su nariz. Y pasaban lancetas a través de su labio superior y la pasaban por su frente y salía así, toda clase de cosas horribles. Y los sacerdotes derraman agua bendita sobre él para... Y entonces matan un chivo para hacer un sacrificio de sangre. Caminan así por el fuego, presumiendo que están haciendo la voluntad de Dios. Y son sinceros, ellos son sinceros. 34. Allá en África los vi tomar a esos niñitos, bebecitos negros, gordos, niños pequeñitos, y tomar. El curandero tomaba los cuchillos y lo cortaba y embarraba esa tinta de baya en sus caras y los desfiguraba y castraba a las niñitas y demás, para hacerlas vírgenes. Y hacen toda clase de cosas como esas, con la sinceridad más profunda. Seguramente que ellos lo hacen, se postran ante ídolos e incluso entregan sus vidas con la sinceridad más profunda. Pero la sinceridad no es lo que lo logra. Ellos están presumiendo que eso está correcto. Ellos simplemente piensan que está correcto. Y ustedes, nosotros los despreciamos y pensamos que ellos deberían ser enseñados de manera diferente. Pero nosotros en América estamos igual de mal y aún peor que eso. Nosotros presumimos, lo damos por hecho, nos aventuramos a donde quiera sin la verdadera autoridad para hacerlo. No hay autoridad en la Biblia para que un cristiano beba, apueste, mienta, ande de juerga. La gente se une a estas iglesias y sigue igual. Ellos se unen a estas iglesias. Las mujeres se cortan el cabello, usan pantaloncitos cortos, fuman cigarrillos, seguro. Siguen adelante. Ellas piensan que eso está bien. Presumen que está bien, pero no está bien. No está bien. Está a millones de millas de estar bien. La palabra de Dios no lo apoya, es contrario a ella, pero ellas presumen que está bien. 35. Aquí en alguna parte en la costa del oeste, ahora, esto no es entre las presbiterianas, esto es entre las pentecostales y en una iglesia fina. Una organización maravillosa, pero ellos se han desviado mucho de la palabra. Una señora usaba cabello largo, ella se lo acomodaba en forma redonda atrás de la cabeza y ellos le decían, oye, tu neumático está pinchado en la parte de atrás. Ellos y todos se burlaban de ella.
Aún el pastor le dijo que se debería cortar el cabello porque era diferente. Ella me preguntó, dijo, hermano Branham, ¿qué de eso? Yo dije, él le dijo a usted algo errado. 36. Nuestras hermanas pentecostales hacen la misma cosa, igual que el mundo. Alguien dijo el otro día, dijo, hermano Branham, la gente lo considera usted como un profeta. ¿Por qué no les enseña a esa gente cómo recibir dones espirituales? Deje de decirle acerca de la manera que esas mujeres se visten y que esos hombres actúan. Deje de decirles eso. Usted no tiene ningún derecho de decir eso. Enséñeles cosas espirituales grandes y profundas. Yo dije, ¿cómo puedo enseñarles álgebra cuando no saben el ABC? ¿Cómo se les puede dar una educación universitaria cuando ni siquiera han salido del jardín de infancia? ¿Ni siquiera tienen la decencia común para limpiarse ellas mismas y actuar como cristianas y vestir como cristianas y vivir como cristianas y luego hablar acerca de dones espirituales? Salgan del jardín de infancia. Ellas presumen que eso está bien. Pero está errado. 37. Ustedes no deberían hacerlo. Sus madres no lo hicieron. Las que estaban en Pentecostés hace años. Pero ellas lo hacen. Y ustedes, hombres, ¿cómo pueden tolerar, permitir que sus esposas hagan eso? Ustedes todavía están en el jardín de infancia. ¿Ven? Eso es correcto. Ustedes presumen que está bien, pero no está bien. Ustedes dicen, bueno, mi esposa hace esto y lo otro. Ustedes son la cabeza del hogar. Dios así lo dijo, sí. Ustedes simplemente presumen que está bien porque los demás lo hacen. A mí no me importa lo que hagan los demás. Es lo que la palabra de Dios dice. Eso es lo que es verdad. 38. Simplemente lo presumen. ¿Ven? Ustedes dicen, bueno, me imagino que está bien. El pastor, a mí no me importa lo que diga el pastor. La palabra está correcta. La palabra es la que está correcta. ¿Ven? No presuman. Ustedes se meterán en problemas. Simplemente hagan lo que la palabra dice que hagan. Sí, señor. La gente, ellos continúan haciéndolo de igual manera, pero están presumiendo que están bien cuando no lo están. 39. La gente dice, bueno, él es demasiado bueno. Él es demasiado para hacerlo. Dios es tan bueno. Yo creo eso. Yo creo que Dios es bueno. Un joven adolescente dijo no hace mucho. Allí en nuestro pueblo, en nuestra ciudad, él dijo, ¿sabe qué? Dijo, Dios es tan bueno, hermano Branham. Él dijo, usted sabe, Dios es tan bueno que me deja hacer cualquier cosa. Dijo, a él no le interesa, a él no le importa, porque él sencillamente es tan bueno conmigo. Tonterías. Dios sí es un Dios bueno. Nosotros oímos hablar mucho de que Él es un Dios bueno y yo creo que Él sí es un Dios bueno. Eso es correcto. Él sí es un Dios bueno. Amén. Pero si Él es un Dios bueno, Él tiene que ser un Dios justo. Él no puede darnos un mandamiento para hacer alguna cosa y nosotros lo desobedecemos y esperamos escaparnos del juicio. Él también es un Dios de ira. Un Dios de juicio. Eso es lo que lo hace a él un Dios bueno, porque él cumple su palabra. Amén. Él vigila sobre ella. Párrafo 40. Así que no podemos esperar hacer lo malo. Estas cosas que hacemos y salimos con la nuestra. No, nosotros simplemente. Él no es demasiado. Él no es así. Él es bueno. Eso es verdad. No quiero que me malentiendan, pero Dios sí es un Dios bueno. Eso es exactamente correcto. Pero recuerden, de la única manera que Él puede ser bueno es siendo justo.
Y si Él es justo, Él tiene que cumplir sus propios mandamientos. Y si Él cumple sus mandamientos, es incorrecto que los cristianos toleren el mundo. Es incorrecto. No deberíamos hacerlo. Debemos ser personas diferentes. Y nosotros únicamente estamos aventurando, presumiendo sin tener la verdadera autoridad. La palabra de Dios nos da la autoridad y esa es la autoridad en que nos deberíamos parar firmes en lo que Dios dijo. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, amén, hermana reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Presumiendo servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 17 de enero del año 1962. Para continuar con la lectura, le damos la bienvenida a nuestra hermana Carmen en los párrafos 41 al 50. Dios le bendiga. Buen día, mis queridos hermanos. Vamos a leer el mensaje presumiendo del año 62, el primero de enero 17, párrafo 41. Aquí Israel presumiendo que ellos estaban bien. Él había sido un Dios bueno, donde acabó de leer en Números. Él había sido un Dios bueno. Él había ido allá a Egipto y lo sacó de servidumbres. Seguro, él era un hombre bueno. Él era un Dios bueno. Pues él incluso hizo caer el maná del cielo sobre nosotros, un Dios bueno, seguro, todo estaba bien. Pero entonces, cuando llegó el tiempo que su palabra iba a ser cumplida, cuando llegaron a Kadesh Barneas y los espías regresaron con la evidencia de la tierra más allá, entonces presumieron que estarían bien si ellos pasaran por alto eso. Dios se enojó con ellos y Moisés dijo: No suban allá con los amalecitas, porque ustedes no han cumplido con lo que Dios nos dijo que hiciéramos. ¿Ven? Y el mandamiento era: Yo les he dado esa tierra, vayan, conquístenla. Y ellos regresaron con la evidencia de ella, pero dudaron. Ellos querían volverse atrás y mejor regresar a Egipto para ir a conquistarla, porque tuvieron temor. Por el párrafo 42. Mucha gente tiene temor hoy de que alguien, su vecino, vaya a decir algo en contra de ustedes. Muchas veces el pastor tiene temor de decir algo que acerca del evangelio. Tengo temor que lastimen los sentimientos de alguien. Deben ser lastimados. Deberían ser lastimados. Algunas veces las mujeres tienen temor, dicen, hermano Branham. Igual que esa pobre alma que dijo, tengo temor de dejar, si yo me acorto el cabello, si mi esposo y el resto de las mujeres, 43. Bueno, hermano, no presuma sobre esas cosas. Tome la palabra de Dios por ello. ¿Sabe usted que tiene un alma que tiene que ser salva? ¿Comprende usted que la muerte no cambia esa alma? La muerte no cambia nada, sino el lugar de morada. Queda igual que cuando lo deja a usted. Nosotros vamos a una funeraria, sentimos lástima por las personas que están muertas. Algunas veces queremos pensar en las mejores cosas que podemos pensar de ellas. Eso es correcto. Pero Jesús dijo muy estrictamente, el que no naciere de nuevo no puede entrar. Así que no hay terreno a medias. Ustedes presumen que él se fue al cielo, pero de acuerdo a la palabra, él no se fue. ¿Ven? Ustedes solo presumen que él se fue. Párrafo 44. Bueno, él era un buen miembro de iglesia. Él le hizo bien a los vecinos. Eso está bien. Creemos eso. Eso es bueno. No tengo nada que decir en contra de esa parte. Pero, ¿sabían ustedes lo que impidió que el pueblo entrara a la tierra prometida? Ellos eran creyentes fronterizos. Ellos fueron hasta cierto punto, pero no quisieron ir más adelante. De esa manera lo hacen hombres y mujeres, la gente de hoy día. Ellos llegan hasta cierto punto en Dios. Ellos dicen, sí, yo creo, yo me bautizaré, yo haré esto. Eso no, eso o lo otro. Cualquier regla que la iglesia tenga que imponer. Pero cuando se trata de rendir todo a Cristo, su vida y todo, ahí es donde se traza la línea, dice.
Eso es lo que hace a la gente decir, bueno, yo miro al resto de ellos, y a ustedes, cristianos y ancianos, y a los jóvenes, las mujeres, jóvenes, miran a las mujeres ancianas, los hombres jóvenes miran a los hombres ancianos, y ven la manera en que ustedes se comportan, ven para ver lo que ustedes hacen. Y ellos presumen que ellos están bien debido a que ustedes lo hacen de la manera que lo hacen. Párrafo 45. Miren, si la iglesia pentecostal verdaderamente viviera conforme a su norma, si ella viviera lo que reclama tener, entonces el mundo tendría sed de ella. Pero cuando ellos ven que la iglesia pentecostal bajo la guardia permite tantas cosas casi como las que tiene el mundo, como las que tiene el mundo, entonces presumen que ellos son tan buenos como ustedes lo son. Eso es correcto. Eso es correcto. Ellos tienen derecho a presumir eso, ¿ven? Pero nosotros tenemos que apartarnos de eso. No podemos presumir. Tenemos que alinearnos con la palabra. Sólida, sólida. Hoy es casi una cosa imposible hacer que la gente ore, ayune, invoque al Señor. Parece que la iglesia se ha vuelto tan somnolienta y perezosa en estos últimos días. Es muy lamentable y no me gusta venir y solo mantener irritando y predicando y diciendo estas cosas, pero hermano y hermana, eso es verdad. Yo simplemente no puedo tenerlo. Es el evangelio y debe ser predicado. Tiene que ser predicado como un testigo, es verdad. Así que pienso que nosotros presumimos demasiado. Párrafo 46. Presumimos porque tuvimos una experiencia hace 5 años, hermano Brana. Yo iba caminando por la calle un día y el Espíritu Santo me bendijo y yo corrí por la calle. Yo pensé, Señor, tú tendrás que llevarme a alguna parte porque me voy a comportar mal en la calle. Quizás usted estaba en iglesia y recibió una experiencia. Usted habló en lenguas y cosas así. Bueno, eso está bien. Ahora puedo seguir adelante y estar bien. Yo veo a los demás haciendo esto. Usted simplemente está presumiendo eso. Párrafo 47. Israel tuvo esas experiencias. Israel había salido de Egipto. Israel había visto señales y milagros y prodigios a lo largo de todo su camino. Habían cruzado el Mar Rojo como en tierra seca. Vieron caer maná del cielo. Cada noche fueron testigos de las bendiciones de Dios sobre sus vidas. Pero luego ellos fallaron en desobedecer uno de los mandamientos de Dios. ¿Y qué sucedió? Les fue cortada la bendición y presumieron que porque Dios había sido tan bueno que él iba a seguir siendo bueno. Pero Dios no puede hacer eso. Párrafo 48. Yo pienso que hemos llegado a ese punto. Hemos llegado a un Cades Barnea, donde nosotros, cuando Dios ha dado la orden para que la iglesia llame a un alto y regrese a la vida de oración, regrese a una consagración, regrese a un punto donde nosotros nos consagremos alejándonos de las cosas del mundo y alejémonos y alejándonos de nuestras pequeñas diferencias insignificantes entre nosotros y regresemos a Dios y al amor eternal y a la humildad, regresemos al poder de Dios otra vez. ¿Ven? Nosotros simplemente estamos presumiendo que estamos corriendo bien, porque Dios nos está bendiciendo eso. Él estaba bendiciendo a Israel. Probablemente el mismo día en el que ellos rehusaron subir allá y conquistar la tierra prometida. El mismo día que ellos descreyeron a los espías, el maná cayó de igual manera esa noche. Pero ellos estaban completamente fuera de la voluntad del Señor. Ellos no podían ganar otra batalla hasta que regresaran y enmendaran las cosas que Dios, con Dios. Miren, yo pienso que es tiempo que la iglesia regrese otra vez a Dios, que regrese y empiece como debería estar marchando para que podamos continuar nuestra jornada.
Párrafo 49. Sin embargo, ellos sabían que Dios era un Dios bueno. Él estaba lleno de misericordia. Él les había dado misericordia, les había mostrado su gloria. ¿Cómo es que no había? Aún el calzado de ellos no se desgastaba, su ropa no se les raía. El maná estaba cayendo del cielo. Cada noche ellos vieron milagros y señales, toda la jornada en la que estuvo la presencia de Dios con ellos. Sin embargo, presumieron que porque Dios había hecho eso, podían subir allá y conquistar esa montaña. Aquí está, cuando si queremos dones espirituales en la iglesia, si queremos el poder de Dios y el verdadero poder de Dios. Ahora déjenme decirles, hermano, hermana, es tan fácil que alguien sea engañado en eso, en sensaciones y cosas así. El diablo puede imitar casi toda esa sensación que Dios tiene, ¿ven? Pero vean, nuestras iglesias no están avanzando de la manera que deberían avanzar. Sabemos que algo anda mal, ¿ven? Y sabemos entonces que Dios no estará con nosotros hasta que enmendemos eso. Sea lo que sea, así que es tiempo de examinar, ver las cosas que deberíamos hacer y las cosas que no deberíamos hacer, y luego prepararnos y seguir adelante. Las bendiciones están bien. Párrafo 50. Sansón, bueno, Sansón fue un gran hombre. Él nació como un nazareno, nazareo, pero para el Señor tenía sus siete quedejas de cabello colgándole en sus hombros. Él probó por medio de sus señales que él era un nazareo para el Señor. Y Dios fue bueno, aunque él huyó de sus padres. Y fue allá y empezó a salir con una mujer filistea. Y eso era en contra de la tradición o en contra de Israel, relacionarse con una filistea. Pero ahí iba él, yendo allá. Dios continuaba proveyéndole misericordia. Todo estaba bien y entonces ella trató de conquistarlo para obtener su secreto. En vez de decirle abiertamente a ella que no hiciera tal cosa como esa, porque él era un nazareo para el Señor y que él no se le daría. Él le dijo, ata mis manos, le mintió, ¿ve? Y Dios le perdonó su mentira. Y él rompió las ataduras y así siguió y siguió, hasta que finalmente en una ocasión él presumió que podía hacer todo lo que quería y salirse con la suya. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Carmen. Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Presumiendo, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 17 de enero del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Edith. Dios le bendiga en los párrafos 51 al 60. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje, presumiendo. Párrafo 51. Ese es el problema. Presumimos que podemos hacer cualquier cosa y salirnos con la nuestra. Nosotros somos gente pentecostal, ¿ven ustedes? Nosotros podemos hacer cualquier cosa y salirnos con la nuestra. Ustedes no pueden hacer eso. Ustedes no pueden hacer eso. Nosotros no podemos seguir adelante nada más porque somos una gran organización. Gracias al Señor por eso, por una gran organización. Apreciamos eso, pero no podemos seguir adelante y decir, nosotros tenemos más miembros que el vecino y por lo tanto él no está en la carrera y nosotros podemos seguir adelante. Déjeme decirle, nosotros vamos a dejar de hacer esto y a dejar de hacer eso. Y yo pienso, bueno, yo pienso que esto es anticuado. Yo pienso que no deberíamos llevar a cabo esas reuniones de oración y todo esto aconteciendo. Yo pienso que no deberíamos hacer eso. Usted simplemente está presumiendo. Déjenme decirles a ustedes otra vez. Es de predicar, de llevar a muchos de nuestros estudiantes allá y llenarlos tanto de teología y cosas así. Yo pienso que sería mejor llevarlos a un aposento alto, como el que tiene experiencia 52. Hudson Taylor dijo una vez:
el gran misionero en la India, un joven indio, se convirtió. Él fue lleno con el Espíritu de Dios. Él dijo que su rostro estaba resplandeciendo como una luz. Y él entró, dijo: Señor Taylor, creo que ahora iré a la escuela y tomaré mis 4 años que perdí de colegio. Él dijo, y pienso que luego voy a estudiar y recibir mi licenciatura en letras. Y dentro de unos cuantos años podré salir y predicar el evangelio. El señor Taylor, el cristiano de renombre, que él era, dijo, hijo, ve con lo que tú tienes ahora. Eso es. Dijo, empieza a dar luz cuando la vela está prendida, no cuando esté a la mitad para apagarse. Eso es correcto. Digan lo que saben. Si no tienen una experiencia, no pueden decir nada. Pero lo que necesitamos es regresar a Dios. Eso es verdad, ¿ven? Nosotros debemos regresar a una experiencia otra vez, a la cosa que nos limpia por dentro y por fuera. Si lo de adentro está bien, lo de afuera se arregla de sí. Automáticamente se hará. Sí, señor. 53. Sansón dijo, bueno, me levantaré y me sacudiré, igual que siempre lo he hecho. Y luego cuando lo haga, Dios estará allí. Yo presumo que él está allí. Pero se dio cuenta que él se había ido. ¿Saben qué? Yo pienso que la iglesia debería regresar a la santidad otra vez. Debería regresar a la manera correcta de vivir, ¿ven? Nosotros presumimos que porque recibimos el Espíritu, porque danzamos en el Espíritu, porque hemos hecho esas cosas que hemos hecho, y Dios nos ha bendecido, y vemos las reuniones de sanidad, y vemos los avivamientos y demás, entonces nos imaginamos que eso está bien. Miren, cuando hacemos eso, nos formamos, nos establecemos, tenemos un gran edificio, tenemos una hermosa denominación, tenemos todo esto, tenemos la clase más distinguida de esto, la mejor iglesia en esta ciudad y todas estas cosas, al grado que podemos traer al mundo y decir, vean, nuestro piano, nuestro órgano y nuestro esto y lo otro, es tan bueno como el de ustedes y nuestras bancas, nuestros asientos son tan buenos como los de ustedes. Nuestro predicador es tan bien educado como el de ustedes. Estamos presumiendo que Dios todavía está con nosotros, cuando él no está. ¿Ven? Ustedes deben recordar eso. 54. Cuando empezamos a ver los milagros y señales y prodigios de Dios, vemos el poder de Dios descender, y entonces cuando vemos a la gente vivir diferente, limpiando sus vidas, mal genios como de sierra eléctrica, de temperamento fuerte, peleando y discutiendo, peleando el uno con el otro, miembros desordenados, eso es correcto. Toda clase de pecado entre nosotros. Incredulidad. Alguien predica la palabra de Dios y dice, Dios dijo que deben nacer de nuevo. Si no nacen, ustedes ni siquiera pueden entrar. Yo no estoy de acuerdo con eso. Y dice usted que tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no negará su propia palabra. Tiene que quedarse con esa palabra porque él es quien la habló. Si yo hablo una palabra y luego niego lo que dije, entonces mi palabra no es buena. El Espíritu Santo tiene que cumplir lo que él dijo. Y esta palabra escrita aquí es la palabra del Espíritu Santo. Yo lo creo, correcto. Ahora nos damos cuenta que Dios, necesitamos más santidad. Necesitamos ser limpiados, nuestras iglesias. 55. Sansón pensó, bueno, yo simplemente fui allá y vivió con esa prostituta y todo. Luego ella finalmente me dijo que hiciera esto y finalmente me salí con la mía. Y luego todo esto. Y yo verdaderamente dijo ella la verdad, que esto es la verdad del asunto, que era esta. Y yo pienso que estará bien. Yo presumo que él está conmigo. Pero cuando se levantó y se sacudió, se dio cuenta que su poder se había ido. Yo pienso hoy, hermanos, cuando miramos a nuestras iglesias de la manera que se están comportando, que es tiempo de sacudirnos. Algo anda mal. Nosotros presumimos que estamos caminando bien,
Estamos presumiendo que estamos bien. 56. Como yo les estaba diciendo no hace mucho a algunos de nuestros hombres de negocio, nuestros hermanos, yo dije en una cierta reunión que estuvimos allá en ultramar, los hermanos estaban allí y ellos tuvieron una reunión. Estaban contando acerca de cómo el Señor los había bendecido, que tenían un negocio muy pequeño en la esquina y entregaron su vida a Cristo. Y ellos ahora tienen una flota de Cadillac. Entonces yo les dije a los hermanos, dije, no digan eso, eso es contrario. No lo hicieron de esa manera los primeros pentecostales. Ellos se deshicieron de lo que tenían y lo dieron a los pobres. Esos hombres son hombres de negocio. Ellos son dueños de fábricas y todo lo demás. Ustedes tienen que darles algo de lo cual ellos no saben nada. 57. Ese es el problema con la iglesia. Nosotros tenemos las luces brillantes y todo. Y el taberna en la iglesia. Estamos tratando de comprarnos con el mundo, compararnos con el mundo. Ustedes no pueden hacer eso. Nosotros tenemos que invitar al mundo a los terrenos de la iglesia. No ir nosotros a los terrenos de ellos. Nosotros no podemos compararos con ellos allá, pero tenemos algo que ellos no tienen. Eso es lo que queremos. Esa es la cosa, sí, Señor. La cosa que les queremos mostrar a ellos es Cristo en nuestras vidas, el poder del Espíritu Santo. ¿Ven? Mostrarles algo que ellos no tienen. Déjenlos que vengan a nuestros terrenos. Si ellos quieren a Cristo, que vengan a este terreno, pero no hagan como ellos ni actúen como ellos. Eso es correcto. Allí es donde Sansón cometió un error. Él se fue de Palestina, allá al Filisteo. Él se salió de su propio terreno. Y finalmente, en una ocasión, estaba presumiendo que Dios estaba con él y Dios lo había dejado. 58. Acán, pues, cuando él tomó ese pequeño lingote y ese manto babilónico, pues él pensó, presumió que nunca lo iban a notar. Bueno, ¿qué es eso? Solo es un manto insignificante. Lo meteré debajo de aquí y probablemente mi familia disfrutará mucho tiempo de esto. Yo tengo un lingote. Si alguna vez entramos en una situación monetaria apretada, bueno, yo tengo un lingote de oro. Nadie lo notará. Solo envuelto todo esto y lo pongo bajo mi saco y sigo adelante. Él presumió que estaba bien, presumiendo. Pero el mandamiento de Dios era, no saques nada de esa ciudad maldita. No tengas nada contigo que sea maldito. Entonces, ¿cómo podemos nosotros fumar cigarrillos? ¿Cómo pueden las mujeres cortarse el cabello? Dios dice que cuando ellas hacen eso, están mal. ¿Cómo pueden usar ustedes esos pantaloncitos que ellas usan? Cuando Dios dice, una mujer que se pone ropa que pertenece a un hombre es una abominación ante sus ojos. Dios no cambia. ¿Cómo podemos hacer eso y presumir que está bien? No está bien, no está bien. Nuestras mujeres pentecostales haciendo una cosa como esa, es mejor que ustedes se detengan y se examinen, se sacudan, miren al pasado. No presuman esas cosas porque ustedes están mal, absolutamente mal. 59. Los egipcios, cuando ellos iban en pos de Moisés y los israelitas, ellos vieron a Moisés marchar cruzando ese mar, cruzar allí a todo israelita. Ellos estaban circuncidados y dedicados al Señor. Ellos, los llamamientos de Dios estaban con ellos. Las señales de Dios les estaban siguiendo. Ellos cruzaron el mar. No hubo error. Los egipcios se pararon y los observaron hacerlo. Bueno, dijeron, yo presumo que si ellos lo pueden hacer, nosotros también podemos. 60. Mire, nosotros miramos al pasado y vemos a la iglesia pentecostal en el principio. Pensamos acerca de la pentecostal hace 30, 40 años. Pensamos acerca del concilio pentecostal post-niceno. Pensamos acerca de aquellos en las edades tempranas de Irineo, San Martín, Colón, Justín, Policarpo, todos esos hombres santos. Y sentimos que, viéndolos a ellos, que nosotros tenemos la misma bendición que ellos tenían.
Así que podemos presumir que nosotros podemos seguir adelante como ellos. Pensamos que podemos hacer las mismas cosas que ellos hicieron, pero no podemos hacerlo bajo estas circunstancias, bajo estas condiciones en las que la iglesia está ahora. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Di, Dios le bendiga la lectura. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje presumiendo, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, día 17 de enero del año 1962. Hermana Rosalia, Dios le bendiga en los párrafos 61 al 70. Bendiga, hermanos y hermanos. Continuando con el mensaje presumiendo, párrafo 61. Miren lo que esos hombres hicieron. Miren lo que esas iglesias hicieron. ¿Qué sacrificio fue ese? A lo que ellos tuvieron que renunciar. ¿Cómo menospreciaron ellos sus vidas? Permanecieron sobre sus rostros día y noche, orando al Señor. Fueron a todas partes que pudieron en busca de toda hendidura y rincón a donde pudieron llegar, testificando del reino de Dios a la gente. Y hoy nosotros esperamos que el pastor lo traiga en su maleta, o el evangelista, y bendito sea Dios, yo pertenezco a la iglesia. Eso es todo, ¿ven? Yo soy un miembro allí, solo soy, yo creo en esta iglesia. Esta iglesia está bien, seguro. El edificio pudiera estar bien, pudiera no tener nada mal, ni termitas, ni nada en él. Pero, ¿qué acerca del edificio, el otro edificio? ¿Qué clase de termitas tiene en él? ¿Ven? Esa es la cosa que pudiera causar el problema. ¿Ven? Las termitas que comerán hasta el alma. Oh, cómo necesitamos examinarnos y vernos primero en vez de presumir que estamos bien. Sí. Párrafo 72. Esos egipcios incircuncisos pensaron: nosotros pasaremos por el mar como ellos lo hicieron y perdieron sus vidas. Acán pensó: este pequeño lingote no importará. El resto de las damas están cortándose el cabello, yo haré lo mismo, no importará. Pero, ¿qué hizo eso? Nunca trajo placer a su familia, trajo muerte a cada uno de ellos. Y cuando nosotros cedemos en cualquier mandamiento de Dios para complacer a la gente, matamos la cosa ahí mismo. Un solo lingote pequeño, un solo manto babilónico detuvieron al ejército marchando. Hermanos, una sola cosa que permitamos a la iglesia hacer que está mal, una sola cosa que nosotros no condenemos y no hagamos que la gente se enmiende, detendrá la marcha de la iglesia. Ellos presumen que siguen adelante. Pueda que estemos siguiendo adelante en nombre, pueda que estemos siguiendo adelante en números. Pero eso no es lo que cuenta. Eso no es lo que cuenta. Lo que cuenta es que Dios esté con nosotros, Dios en nosotros, Dios moviéndose a través de nosotros, su palabra viva en nosotros. Párrafo 73. No presuman que ustedes saben eso. Fíjense bien en la manera que lo hace de vivir. La actitud que ustedes tienen hacia el pecado, como todo, pues ustedes piensan acerca de un Dios santo. ¿Han pensado alguna vez que ustedes se van a parar ante la presencia de ese mismo Dios y dar cuenta por esta palabra y por Cristo? Cuando Dios es tan santo sentado allá en la eternidad, cuando 10 millones de soles serán puntos negros ante Él, es tan santo que aún los ángeles se miran impuros ante sus ojos. Los ángeles ante Él son impuros. Y ustedes esperan que ustedes y yo, y con su palabra y la sangre de su Hijo que nos limpia de pecado, pisoteamos sus mandamientos y nos relacionamos con el mundo, y esperan pararse allá impecables cuando ustedes saben que no lo deben hacer. Párrafo 74. Iglesia, vale más que te enmiendes. No presumamos esto, debido a que somos más grandes en número que lo que éramos. Y estamos en mejor condición económicamente que lo que estábamos. Tenemos mejores edificios que los que teníamos. Vestíamos mejor ropa que la que vestíamos. Tenemos mejores automóviles que los que teníamos. Pero, oh hermano, me pregunto acerca de Cristo. ¿Cuánto está Él con nosotros? ¿Ven? Eso es. Nosotros simplemente estamos presumiendo. Sí, Señor. Los incircuncisos no pudieron lograrlo.
Eso es correcto. Ellos se ahogaron en el mar. En los días de Noé, cuando Noé estaba edificando ese gran barco que iba a hacer frente a las mareas, bueno, sin duda que muchos de los miembros de la iglesia de ese día dijeron, pues, ese fanático, ¿qué si sucede? ¿Qué si sucede? ¿Qué si viene una tormenta? Entraremos en nuestro barco y navegaremos. Nuestro barco es tan bueno como el barco de ellos. Nuestro barco flotará tanto como el de ellos, si es construido por Dios o no. 65. Eso es lo que la gente hace hoy. Ellos dicen, yo pertenezco a esta iglesia, yo me uní aquí. Esa es tan buena como cualquiera de ellas. Bueno, hermanos, si nosotros no estamos parados en la palabra y la palabra no está dentro de nosotros, solo estamos presumiendo que estamos bien. Recuerden que cuando vinieron las inundaciones, únicamente flotó el barco construido por Dios. Ellos presumieron que estarían bien, pero presumir que ustedes están bien y estar bien es diferente, ¿ven? Ustedes dicen, hermano Branham, usted como que nos está poniendo en un estrecho. ¿No es así? No, yo simplemente quiero mostrarles lo que está delante de ustedes, ¿ven? Entonces vendremos al rescate en unos momentos, ¿sí? Ustedes dicen, pues, Noé, alguien diría, bueno, miren, yo tengo, bueno, yo conozco a fulano de tal aquí en la esquina, pues él tiene un barco en el cual nosotros podemos navegar en cualquier corriente, pero ven ustedes, no había sido construido por Dios, no se construyó con madera de acacia y de la manera que Dios lo construyó. Párrafo 66. Ustedes dicen, yo tengo una iglesia, hermano Granja. Oh, nosotros pertenecemos a la denominación más grande en esta ciudad. Nosotros somos la iglesia más grande que hay por aquí y tenemos al grupo de gente mejor vestida. El alcalde asiste a nuestra iglesia y los oficiales asisten a nuestra iglesia. Pues nosotros tenemos todo esto, ¿ven? Pero a menos que sea construida por Dios, no permanecerá en pie. Ninguna denominación, a menos que sea construida por la construcción de Dios aquí, ella no permanecerá de pie, ¿ven? Eso es correcto. Tiene que ser de la manera que Dios dijo que la construyera. No puede ser de alguna otra manera. Ni por credo, ni por unirse, ni por esto, o ni por el sensación. Tiene que venir por el camino de la cruz. Tiene que venir mediante la sangre. Tiene que venir y ser lleno por el Espíritu Santo. Tiene que ser material del Espíritu Santo. Y el material del Espíritu Santo hace gente del Espíritu Santo. Párrafo 67. Un barco de material de ciprés hace un barco de ciprés. Un material de álamo hace un barco de álamo. ¿Ven lo que quiero decir? Y un material mundano hace una iglesia mundana. Un material de Espíritu Santo hace una iglesia del Espíritu Santo. ¿Qué es esta iglesia del Espíritu Santo, hermano Granja? ¿Qué hace ella? ¿Cómo actúa? Nos daremos cuenta en un ratito, ¿ven? Muy bien. Construida igual que ahora. Ellos tratan de creer. Muchos hoy día, muchos por toda la edad han hablado al respecto. Hay tantas maneras diferentes. Mucha gente les dicen de maneras diferentes. Es una confusión que ustedes van así. Párrafo 68. Mi madre anciana que acaba de partir hace unos meses, cuando ella estaba acostada allí en la cama, dijo, Billy, estoy para partir. Dije, mamá, no hable de esa manera. Ella dijo, estoy para partir y dijo, quiero ir a ver a mis otros hijos. Yo quiero ver a tu papá. Estoy para partir. Y ella miró allá. Yo estaba parado allí, su hijo mayor. Allí estaba parada mi hermana, la menor. Y éramos 10 de nosotros, 9 varones y una hembra. Ella miró y dijo, mi primero y mi última. Ella dijo, Dolores, tú eres mi única hija, tú has sido buena conmigo. Dijo, tú has venido y me has ayudado a lavar mi ropa. Tú me has amado y me has cuidado. Ella dijo, Billy, tú te has encargado de que nunca pase hambre, tú has pagado mis cuentas, tú me conseguiste un lugar para vivir. Y dijo, tú has sido mi guía espiritual. Párrafo 69. Y yo dije, mamá, hace unos cuantos años, cuando yo vine a Cristo siendo un muchachito después de haber sido llamado siendo un niño, yo dije, primero siendo irlandés, yo pensé que iría a la iglesia irlandesa. Y ellos dijeron, nosotros somos la iglesia,
No importa lo que alguien más diga, nosotros somos la iglesia. Y dijo, a esta es a la que tú debes venir, tú tienes que venir a esta. Esta es la única iglesia. Y yo dije, entonces pensé que iría y visitaría a la luterana. La luterana dijo, nosotros somos la iglesia. Nosotros somos esa. Una iglesia es un cuerpo de gente llamado a salir fuera. Yo pensé, bueno, mira, ¿cuál de ellas es el cuerpo? ¿Cuál de ellas verdaderamente es la iglesia? Una dice que es de esta manera y otra dice que es de esa manera. Fui a los metodistas, ellos son de esta manera. Los bautistas son de esta manera. Párrafo 70. Yo dije, me di cuenta que había como unas 900 iglesias diferentes. ¿Ven? Cada una jalando de esta manera y de esa manera. Solo dije, yo no puedo basar nada de fe sobre esto. Yo no puedo hacerlo, mamá. Por lo tanto, yo no acepté a ninguna de ellas. Pero yo regresé y me di cuenta de cuáles eran las construcciones que Dios había expuesto. Las instrucciones, mejor dicho. ¿Cuáles instrucciones se tenía que hacer? Y yo lo enseñé exactamente de la manera que los apóstoles lo enseñaron. Y obtuve los mismos resultados. Yo dije, mire, eso es, ¿ve? Eso es. Yo tomé la palabra de Dios y la expuse de esa manera. Y ella dijo, Billy, yo estoy descansando en eso. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje titulado Presumiendo, predicado este servicio en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 17 de enero del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Erika. Dios le bendiga, párrafo 71 al 80. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar el mensaje presumiendo del año 62-01-17, párrafo 71. Y cuando la pobre ya ni siquiera podía hablar, yo dije, mamá, yo quería encomendar su alma a Dios, como lo hice con mi padre. Y yo quería encomendar su alma a Dios. Ella estaba acostada allí. Ella ya no podía hablar. Yo dije, mamá, yo estoy parado aquí todavía. ¿Lo ves? ¿Lo sabe? Si puede, parpadea sus ojos. Y ella parpadeó sus ojos. Yo dije, yo le quiero preguntar algo ahora a usted, mamá. Usted está sola, solo unos cuantos minutos ahora para partir. Dije, yo quiero estar aquí para ver a Jesús venir y llevarse su alma. Dije, luego yo lo encomendaré a él. Dije, yo quiero preguntarle algo a usted, mamá. Yo dije, miren, yo bauticé a mi madre hace como unos 30 años y ella estaba llena con el Espíritu de Dios. Ella era una cristiana, una verdadera santa de Dios. Y dije, mamá, ¿significa Jesús ahorita, cuando usted tiene quizás 5 minutos más de vida, es Jesús tan dulce para usted como lo era el día que usted recibió el Espíritu Santo? Dije, mamá, yo quiero decir esto de mi propia cuenta para que pueda decirle a otros. ¿Es él tan dulce ahorita? Usted es mi madre. Usted no me diría nada incorrecto. Yo quiero saber cómo usted se siente ahorita. ¿Es él tan dulce como lo era cuando usted lo recibió a él allá en el pasado, hace 30 años? Si es así, usted no puede hablar, pero parpadee sus ojos muy rápido. Y ella parpadeó sus ojos muy rápido y las lágrimas le corrieron por sus mejillas. Oh, hermano, ¿sí? Eso es. Ustedes no están presumiendo, entonces. Usted sabe dónde están parados. Eso es correcto. Oh, no presuman al respecto. Hay muchas maneras diferentes. Simplemente no presuman, sino que Dios ha dado una vindicación de su promesa. ¿Ven? Nosotros no tenemos que presumir al respecto. Dios lo ha vindicado. 72. Miren, en Deuteronomio 18:22, ustedes pueden encontrarlo, 18:15 al 22. Ustedes se darán cuenta. La Biblia dice que Jehová tu Dios levantará un profeta como yo, Moisés hablando. Y él,
el pueblo. Cualquiera que no oyere a este profeta será cortado de entre el pueblo. Entonces él continúa y dice, si hay un profeta entre ustedes o uno que profesa ser profeta y lo que él dice no se cumpliera, entonces no le teman, no está correcto. Pero si el Señor le ha hablado a él, él lo cumplirá. ¿Ven? De esa manera ustedes lo sabrán. Dios no dio instrucciones para así saber. Nosotros no tenemos que presumir nada, nada. Ustedes no tienen que simplemente imaginar. Ustedes pueden tener una experiencia para saberlo. Sí, Señor. 73. En Juan 14, 12, ese profeta que el Señor levantó, el cual era Cristo Jesús, su Hijo, ese mismo profeta en San Juan 14, 12, dijo, el que en mí cree las obras que yo hago, él también las hará. Hermano, en eso no hay presunción, nada en lo absoluto. Él dijo que ustedes lo harán. En Marcos, el capítulo 16, el versículo 15 al 18, Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. Ustedes no tienen que presumir. Me imagino que estoy bien. ¿Puedo yo pensar que estoy bien? Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. Ustedes no presuman nada al respecto. 74. Juan el Bautista, él no tenía que presumir y decir, yo presumo que quizás ese sea el Cristo, yo no estoy seguro. Miren, puede ser que ese sea él parado allí, yo presumo que quizás sea él. Él no dijo eso, él dijo, he aquí, allí está el Cordero de Dios. Él no estaba presumiendo que era el Cordero de Dios, él sabía que él era el Cordero de Dios, porque Dios le había dicho en el desierto, mira, tú no vas a ser engañado por esto, Juan. Esta es una cosa muy importante. No te vayas a confundir en estas cosas. Así es hoy día. Dios quiere que su iglesia sepa lo que es verdad. Nosotros no queremos confundirnos en esto, hermano. Usted no recibe otro juicio. Vale más que esté bien cuando el barco entre a su casa, cuando la muerte flote alrededor en el cuarto. Usted tiene que estar seguro de esto. No tome ningún riesgo en ello. No lo tome. Es incorrecto. Asegúrese de que usted está bien. 75. Él le dijo a Juan, sobre quien veas el Espíritu descender, ese es el que bautizarás con Espíritu Santo y fuego. ¿Ven? Ese es él. Ese será él. Juan no dijo, yo presumo. Él dijo, allí está él. Oh Dios, eso es conocerlo a él. Él no presumió nada. Él supo que ese era el Hijo de Dios. Él supo que ese era el Cordero que quitaba el pecado del mundo, porque le fue revelado. Y ustedes nunca lo sabrán hasta que les sea revelado. ¿Y cómo puede Dios revelarle algo a ustedes que es contrario a su palabra? De la única manera que el Espíritu Santo será capaz de manifestarse a ustedes es cuando Él cumple su promesa a ustedes. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes y si bebieran cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán manos y sanarán. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. 76. Estos son los mandamientos, estas son las cosas que hay que vigilar, los frutos del Espíritu, amor, gozo, paz, longanimidad, fe, bondad, mansedumbre, benignidad, paciencia. Ese es el fruto del Espíritu. Esas son las cosas, las evidencias. Esa es la vindicación. Así es como Dios lo vindica. Él se los prueba a ustedes. ¿Cuál fue la diferencia entre Moa allí en el monte con siete altares y siete carneros e Israel en el valle con siete altares y siete carneros? Ambos estaban cumpliendo los mandamientos de Dios. Ambos estaban tratando de cumplirlo, pero Dios vindicó a Israel. ¿Qué hizo Caín cuando edificó un altar igual de hermoso o más hermoso que el de Abel? Él ofreció frutos. Él dio su diezmo. Él trajo sus ingresos a la casa del Señor. Él se arrodilló en el altar. Él se postró. Él oró.
él adoró, igual de sincero como cualquier hombre, pero Dios vindicó a Abel al consumir su sacrificio. 77. En el Monte Carmelo, en aquel gran día, cuando los 400 sacerdotes paganos se habían reunido allí, de la casa de la primera dama de la nación, cuando ellos se reunieron allí para ofrecer su sacrificio, ellos invocaron todo el día y no hubo sonido ni fuego. Pero cuando Elías puso el buey allí y derramó los 7 barriles de agua sobre él, Dios vindicó que eso era la verdad. Y si ustedes dicen que son creyentes, Dios los vindica. Ustedes no tienen que presumir nada. Es Dios el que consume. Ustedes no tienen que presumir. Eso es correcto. 78. El altar de bronce consumió el sacrificio. Si el sacrificio fue puesto sobre el altar y no fue consumido, es porque Dios lo rechazó. ¿Ven? Es consumidor. Y ustedes son el sacrificio de Dios. Póngase sobre el altar y digan, Dios, sácalo todo de mí. Vacíame para que puedas llenarme, usarme. Eso es correcto. No lo presuman, créanlo. Sí, Señor. Si ustedes lo creen, ustedes, Dios, no recibirá vuestro sacrificio. Él pudo decir, Juan, este es él es verdadero, yo sé que es él. 79. Natanael regresó a Deuteronomio 18. Y ustedes se encuentran Deuteronomio 18:15 y quieren anotarlo. Él no tuvo que presumir. Cuando Felipe fue allá y lo encontró, dijo, ven y ve, nosotros encontramos al Mesías. Ahora vean, Felipe estaba seguro. Él sabía de lo que estaba hablando. Él dijo, nosotros encontramos al Mesías. ¿No ven? Vamos allá y veamos. Razonemos esto juntos y veamos si este pudiera ser el Mesías. Tú y yo tomemos nuestros libros y vayamos allá y averigüemos. No hubo razonamiento con él. Él no estaba presumiendo que era el Mesías. Él sabía que lo era. Él sabía que lo era. 80. Así que Natanael, siendo un buen erudito, cuando él llegó allí ante la presencia de Jesús, y Jesús dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Tu presunción se había terminado. Dijo, Rabí, ¿de dónde me conoces? Él dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del árbol, no más presunción. ¿Qué? Él sabía que Dios había dicho eso. Dios había dicho, si hay un profeta, uno que se levante entre ustedes, y si lo que él dice no se cumple, entonces no lo oigan. Pero si se cumple, yo le envíe a él. Ahí lo tienen. Él no tenía que presumir. Él sabía que ese era el Mesías. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura. Presumiendo, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, día 17 de enero del año 1962. Continuamos con la lectura. Hermana Margarita, Dios le bendiga en los párrafos 81 al 90. Sí, hermano, ¿me escucha? Dios me bendiga. Continuamos con el privilegio de la lectura de su grandioso mensaje. Resumiendo, del año 62-02-17, párrafo 81. Miren a la mujer junto al pozo. Cuando Jesús estaba ya en el pozo, en Samaria, cuando ella estaba parada junto al pozo, ella dijo, ustedes conocen la historia respecto a dame de beber. Él dijo, el pozo es profundo y tú no tienes con qué sacarlo. Y así sucesivamente. Mientras la conversación seguía y finalmente le dijo a ella, digo, ve, llama a tu marido y ven acá. Y ella dijo, no tengo marido. Ella dijo, Señor, me pareces que tú eres profeta. Después de que él le dijo a ella, dijo, yo no tengo marido, dijo ella. Él dijo,
bien has dicho, porque cinco has tenido y con el que estás viviendo ahora no es tu marido. Ella dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nosotros sabemos. Nosotros presumimos que quizás nosotros. Nosotros presumimos que quizás el Mesías pudiera hacer esto. Nosotros presumimos. Nosotros sabemos que cuando el Mesías venga, aleluya, eso es, nosotros sabemos. Nosotros no estamos presumiendo nada. Nosotros sabemos exactamente lo que dice la Escritura. Párrafo 82, hermano, la Escritura dice que tenemos nacer de nuevo. Tenemos que esperarnos tenemos que separarnos de toda la inmundicia del mundo y ser santos. Tenemos que hacer eso. Eso es lo que la Biblia dice. Nuestras mujeres no pueden actuar como el mundo. Nuestros hombres no deben actuar como el mundo. No debemos andar por allí y contar chistes sucios unos a otros. No debemos salir por allí y fumar cigarritos o tomar un trago social para conservar nuestro trabajo. Bueno, si yo tuviera que comer galletas de soda y beber agua del arroyo, yo preferiría morirme de hambre en la calle que conservar un trabajo donde tengo que beber lo podrido del diablo y fumar cigarrillos y todo lo demás para conservar favor. No, señor. Párrafo 83. Yo preferiría separarme de un grupo de gente que ellos mismos se llaman cristianos, que se llamarán que me llamarán una anticuada. Si yo fuera una mujer, porque yo tuviera que usar el cabello largo y ropa decente, yo preferiría separarme y ser un fanático que asociarme con tal gente que se reiría y haría burla de tales cosas como esas. Pues eso es una abominación ante los ojos de Dios. Eso es correcto. Pero sin embargo tratamos de decir, esa es exactamente la cosa correcta. Nosotros presumimos que eso está correcto. Lo demás lo hacen. Bueno, eso no importa. Judas traicionó a Cristo. Eso es una señal que ustedes tienen que hacerlo. No, señor. Nosotros no queremos hacer eso. Ustedes quieren cumplir la palabra de Dios. No presuman nada. Tomen lo que dice la palabra de Dios. Sí, señor. Párrafo 84. Miren, ¿qué si los discípulos en el día de Pentecostés, para terminar, qué si los discípulos hubieran dicho, subamos allá, y estuvieron allá arriba por 9 días? En el noveno día, ¿qué si Pedro hubiera dicho, hermanos, ustedes saben que nuestro Señor no puede mentir? No, él no puede mentir. Mateo hubiera dicho, eso es correcto, Simón, él no puede mentir. ¿Qué piensas tú al respecto, Marcos? Oh, eso es correcto, él no puede mentir. Él nos dijo que si subíamos aquí a la ciudad de Jerusalén y si esperábamos que él enviara la promesa de nuestro Padre sobre nosotros, nosotros creemos eso. ¿No es así, hermano? Oh, seguro. Miren, voy a decirles algo. Nosotros hemos estado aquí por 9 días. Yo presumo que ya lo hemos recibido. Eso haría unos buenos bautistas y metodistas y presbiterianos. ¿Ve? Yo presumo que lo tenemos, hermano. Salgamos y empecemos una reunión. Ellos nunca lo hubieran recibido. Pero ellos no presumieron nada. ¿Por qué? Porque sabían que en las Escrituras, yo les daré algunas escrituras en unos momentos, tan pronto como habla en ellas. En Isaías 28:11 les digo, porque mandamiento tras mandamiento, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá, retener lo bueno, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablaré a este pueblo. Este es el reposo. Párrafo 85. Proverbios 28 dice, y en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Aleluya. Ellos esperaron hasta que la Escritura se manifestó a ellos. Ellos no presumieron nada.
Ellos esperaron hasta que se cumplió. Ellos esperaron hasta que lo recibieron. La iglesia pentecostal, sus mujeres todavía se cortan el cabello, sus hombres todavía fuman cigarrillos. Y las cosas que hacemos y cosas como esas, y permitiendo a nuestra gente comportarse de esa manera. Nosotros estamos presumiendo algo. Regresemos, hermanos. Regresemos aquí. Solo un momento. Nos estamos adelantando. Nosotros no podemos ser pentecostales y hacer eso. No, señor. Regresemos hasta que venga descendiendo un fuego consumidor de Dios y reciba el sacrificio. Llene a la iglesia por completo con el Espíritu de Dios y los poderes pentecostales de antaño empiecen a mostrarse otra vez en la iglesia. Seguro, seguro. Nosotros simplemente estamos presumiendo. Ven, simplemente estamos suponiendo. Párrafo 86. Bueno, sí, señor, yo creo, yo hablé en lenguas un día, yo creo que lo recibí. Hermano Branham, yo creo que eso está correcto. Y actuando de esa manera que ustedes actúan, haciendo las cosas que hacen, asociándose con el mundo, viendo televisión los miércoles en la noche en vez de ir a la reunión de oración, todas esas cosas. Aman el programa Amamos a Susi y todas esas otras cosas, más que lo que aman la Biblia. Dan prioridad a la lectura de las revistas y a la gente pentecostal da prioridad a las revistas. ¿Por qué las demás mujeres actúan así? Ustedes también tienen que actuar así, haciendo toda clase de cosas. Y entonces ustedes simplemente están presumiendo. El que ama el mundo o las cosas del mundo, el amor de Dios ni siquiera está en él. Eso es correcto, amén. Esa es la verdad. Está llegando a un lugar donde todo es exhibición. Todo es simplemente una exhibición en lugar de la santidad de antaño. En lugar de regresar a Dios. Ustedes ven hoy las fotografías de publicidad. Y evangelistas saliendo con su cabello ondulado, muy bonito. A mí me gustaría tener algo de ese cabello. Eso es verdad. Pero fíjense en ellos. Ellos toman sus fotografías, ellos posan. Ellos posan con sus rostros hacia abajo y de lado. Para mostrar ese cabello ondulado. Muy bonito, publicado allí y cosas así. Párrafo 87. Déjenme decirles, hermano. Con razón el Espíritu de Dios se ha apartado de la cosa. Con razón estamos regresando a ser tan fríos como los metodistas o bautistas. Tenemos que salir de esto, hermano, hermana. Oh, Dios nos consumirá. Esa es la pura verdad. Tenemos que regresar al poder de Dios, a las antiguas reuniones de oración y sacudimientos del Espíritu Santo, hasta que hombres y mujeres vivan vidas santas y santificadas. Sí, señor, deshágase de las cosas del mundo y de todo lo de él. Y esa manera de vestir y cosas así, qué cosa. Eso es correcto, hermano. Y, oh, cómo el pecado es tan engañoso. Juan fácilmente se infiltra de esa manera y toma control de las cosas. Los atrapa a ustedes, los sujeta y se los lleva. Sí, señor. Párrafo 88. Intelectuales, ustedes, iglesia, algunas veces votando por su pastor o como sea, que ustedes lo hacen. Ellos lo hacen como en las iglesias bautistas y las demás, y presbiterianas y metodistas y pentecostales también. Por supuesto, ustedes quieren que su pastor, ustedes tratan de encontrar algún gran hombre intelectual para que pueda decirle al vecino, te fijas. Nuestro pastor tiene una educación de colegio. Ven, nosotros, ustedes escogen a un hombre así. Párrafo 89. Si yo quiero que un hombre enseñe a mis hijos y le voy a dejar bajo su tutoría y cosas así, y a mi hermano y a mi madre y a alguien que yo estoy esperando encontrar allá en la otra tierra, yo preferiría tener un hombre que no supiera su ABC cuando se trata del punto de vista intelectual. Yo preferiría que él conociera a Cristo, correcto, como Salvador. Sí, señor.
Si él pudiera predicar o pararse y babear y todo lo demás, a mí no me importaría eso. Si él usara pantalones de pechera en el púlpito, ¿qué importa eso? El problema de esto es que nos pusimos muy bien vestidos y a la moda. Y los pentecostales, nosotros, somos todos nosotros. Vamos a ser consumidos si no hacemos algo al respecto a esto. Necesitamos reuniones de oración, necesitamos regresar al poder de Dios. Sí, Señor. Y al solo decir una cosita al respecto, dicen, oh, mi Dios, la gente piensa que hacer eso es horrible. Oh, qué cosa. No le quisiera tener a él ni a mi iglesia diciendo cosas como esas. Ven, eso es. ¿Qué es lo que pasa? Eso muestra que algo anda mal adentro. Esto es la palabra de Dios. Esto es su mandato. Nosotros estamos presumiendo que estamos bien, pero me pregunto qué dice Dios al respecto. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Eso es. Es horrible decir eso, pero es la verdad. Sí, Señor. Párrafo 9. En el día de Pentecostés ellos esperaron hasta que tuvieron autoridad escritural. Esto es correcto. Antes de reclamar algo, ellos supieron que lo tenían. No dijeron, bueno, yo sentí una pequeña sensación. Ellos lo sintieron, lo vieron. Y todo lo demás, ellos supieron que estaba allí. Lo vieron moverse dentro de ellos, obrando en ellos, hablando por medio de ellos. Todo estaba allí. Ellos no tenían que presumir nada. Estaba allí, hablando por sí mismo. Y un hombre, cuando él nace de nuevo del Espíritu de Dios, es la misma cosa hoy día. Usted no presume. Yo creo que recibimos el Espíritu Santo cuando creímos. Párrafo 91. Dios les bendiga, hermano. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga en la lectura. Continuamos. Mensaje presumiendo. Predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, día 17 de enero del año 1962. Voy a continuar en los párrafos 91. Dice, no, ustedes no lo recibieron. Ustedes no, quizás algunos sí, pero solo porque ustedes creyeron. Si Dios no los llenó a ustedes con el Espíritu Santo, entonces Él todavía no los ha vindicado. Ustedes no lo recibieron. Ven, eso es correcto. No presuman que ustedes lo recibieron. Estén seguros de esa cosa. No quieran arriesgarse en eso. No, porque se perderán. No presuman. Solo quédense allí. Vayan y quédense hasta que todo haya terminado. Hoy día nosotros lo tomamos que lo recibimos por medio de un credo o por medio de una clase de sensación. 92. Yo oí a alguien, como estaba diciendo al comienzo de mi mensaje, hace unos días yo estaba en un lugar y alguien de ellos dijo, miren, ustedes tienen que usar el manto de Elías. ¡Qué cosa! Hay muchos mantos diferentes y tocar y manejar y sensaciones que jamás oí en mi vida. Dijo, miren, solo quédense en blanco, mantengan la cabeza hacia atrás, gente buena y honesta, quédense en blanco, no piensen nada, solo dejen que su mente se quede completamente en blanco ahora. Miren, digan, yo creo en Dios, yo creo que tú me vas a dar el manto de Elías. Yo no quiero el manto de Elías. Yo quiero el Espíritu Santo. Yo quiero venir sobre la base de esta palabra. Yo quiero venir con el conocimiento. Ven, y yo vengo sobre la base de Dios, creyendo que yo no puedo ser cubierto con el manto de Elías. Yo quiero ser cubierto con el manto de la justicia de Jesucristo, vestido en su justicia. Seguro, ese es el manto que queremos. Sí, Señor. Dicen entonces, nosotros lo recibimos. Nosotros. Y la gente va creyendo eso. Dicen, bueno, yo presumo ahora que lo recibí. Yo tuve una sensación extraña, ven ustedes. Yo verdaderamente lo recibí. Yo sentí escalofríos que recorrían todo mi cuerpo. Sí. Algunos dijeron, bueno, hasta me hizo llorar. Yo lloré en el funeral de mi madre, pero sin embargo, eso no tenía nada que ver con eso, con el Espíritu Santo.
93. El Espíritu Santo es el poder de Dios que es enviado a usted, a su corazón, como un testigo del Espíritu. Usted nace de nuevo. Su vida es limpiada. El mundo está muerto y todo su hediondez es como el ajo de Egipto. Ven, usted está muy alejado de eso. Usted es una nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas han pasado. Usted llega a ser completamente nuevo, una nueva creación, nacido del Espíritu. Sí, Señor. 94, el párrafo. Todos los miembros de su cuerpo están sumisos a su Espíritu. Y usted se está moviendo en el Espíritu Santo y no le presta atención al sonido del mundo. Sus ojos están en las cosas celestiales. Eso es cuando usted verdaderamente, Dios está vindicando la cosa. Pero mientras usted todavía tenga el mundo, y quiera decir, bueno, ellos hacen esto y ellos hacen eso, yo presumo que ellos lo recibieron, ellos pudieron tenerlo. Yo no sé lo que ellos recibieron, pero no es esto de lo cual estoy hablando. Eso es exactamente correcto, porque no es, sí, Señor, eso es verdad, porque los hace actuar, sí, Señor. 95. ¿Pudieran ustedes imaginarse entonces a una persona que tenga el Espíritu Santo y niegue parte de la palabra de Dios, quitando la mitad de él y diciendo que la otra mitad no vale? Bien, yo creo que un hombre debería vivir una vida bastante buena. Pero cuando llegamos al momento de pensar acerca de la sanidad divina o toda esa cosa así y abstenernos y ¡oh! ¿Qué tenemos que ser de esta manera, de esa manera? Yo no lo creo. ¡Ajá! La Biblia dice que eso acontecería teniendo apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella. Ellos niegan la mitad de su palabra y todo su poder. Eso es correcto. Sí, Señor, eso es verdad. Y luego presumen que lo recibieron. Está bien. Ven, sí, Señor. 96. Dos señoras encontraron a una de nuestras hermanas viniendo para acá. Y ella tuvo un pequeño accidente en la carretera. O se lastimó, estalló un tapón en su automóvil o algo así. Y algunas mujeres la recogieron provenientes de una cierta iglesia. Y ella les dijo, ¿a dónde va? Iba. Dijeron, oh, el Señor nos guió aquí. Dijeron, tú estás en error. La pentecostal está en error, ¿ves? Así que nosotros, oh, cómo me hubiera gustado haber estado allí, medias vestidas. Dejen de presumir. Esperen hasta que todo el mal genio se les quite y que las señales de la Biblia de su salvación estén obrando en ustedes. Moisés presumió, sin un verdadero llamamiento que Dios de seguro lo revelaría al pueblo. Él iba a ir allá a conquistar Egipto. Él presumió que era el tiempo para hacerlo. Pero él falló y falló miserablemente y renunció a la cosa. Renunció todo pensamiento de ello hasta que un día Dios se encontró con él. Párrafo 97. Por último, cuando él se encontró con Dios en la zarza ardiendo, ¡ja! Él entró en la zarza y la zarza entró en él. Entonces hubo una diferencia. Él no presumió. Mira, yo no sé. Creo que mataré a ese egipcio. Lo esconderé en la arena y quedará concluido. Eso fue otro lingote de Acán. ¿Ven ustedes? ¡Ven! Pero cuando Dios le habló en la zarza ardiendo, y él en verdad vio a Dios, experimentó a Dios y supo que Dios existía, y lo oyó a él decir, ciertamente estaré contigo. Eso es un llamamiento personal. Muchas veces la gente va y dice, yo creo que fui llamado a predicar el Evangelio. ¡Ven! Un hombre no tiene negocios predicando el Evangelio hasta que, a mí no me importa cuán bien educado esté, cuán bien conozca la Biblia. El diablo la conoce mejor que cualquiera de nosotros. Eso es correcto, pero él no puede vivirla. Eso es. Él no puede vivirla. Ven, esa es la única ventaja que ustedes le llevan a él. Ven, él pudiera conocerla tan bien como ustedes, pero él no puede vivirla como ustedes pueden. Cristo murió para que ustedes pudieran vivirla. Ven, y no lo hizo para él. Así que, miren, ven, amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con este glorioso compañerismo. Esto es la lectura de sus gloriosos mensajes.
Estamos lecturando Presumiendo, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, día 17 de enero del año 1962. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 98 al 104. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, Presumiendo. Párrafo 98. Ningún ministro tiene ningún derecho. No importa cuán inteligente, cuánta teología sepa y cuán bien conozca la Biblia. Él no tiene ningún negocio en el púlpito, predicando el Evangelio, hasta que primero se haya encontrado con Dios, no presumiendo que yo debería salir. Yo viviré más cómodamente y espero que no tenga que trabajar tan duro. Usted está equivocado en eso, hermano. Si usted es un verdadero predicador, sí, pero yo y la gente será de esta manera. Y yo seré popular entre el vecindario donde estoy y cosas así. Y yo pienso que es la cosa correcta de hacer. Eso no es. Un llamamiento de Dios es algo que usted no presume. Es algo, es una verdadera experiencia. Es algo que usted ha hablado cara a cara con Dios. Y usted sabe que está comisionado para ir a hacerlo. Ciertamente estaré contigo. Usted no presume nada. Usted simplemente lo cree. Sí, no presuma. 99. No presuma. Yo estoy caminando bien. Espere por una experiencia personal cristiana. No reclame tener el Espíritu Santo cuando usted mismo se ve todavía entretenido en el mundo. No haga eso. Si se olvidara al respecto, ¿ven? Si usted se olvidara. Bueno, dicen, hermano Branham, yo sentí escalofríos un día. Eso pudiera estar bien también, ¿ven? Pero ustedes dicen, bueno, yo dancé en el espíritu. Yo pudiera haber hablado en lenguas. Yo pudiera haber hecho esas cosas. Eso está bien. Sí, señor, eso está bien. Pero si esa vida no está enmendada, si ustedes hombres todavía fuman cigarrillos, toman tragos sociales, mienten, engañan, no son honestos con su vecino, ni siquiera son honestos con su familia, ¿ven? Y reclaman tener el Espíritu Santo. No testifiquen más sobre eso, hermanos. Y ustedes, mujeres, que no tienen la decencia común para dejarse crecer el cabello como Dios les dijo que lo hicieran, eso es correcto. La Biblia dice que una mujer que se corta el cabello afrenta su cabeza, y ella, eso afrenta a su esposo. Y ustedes que usan esa ropita como el resto del mundo la usa, la Biblia dice que el que una mujer que usa ropa que pertenece a un hombre es una abominación, es sucio ante los ojos de Dios. Y luego ustedes reclaman que tienen el Espíritu Santo, ustedes están presumiendo que lo recibieron. Pero cuando ustedes lo reciben, los limpia. Eso es correcto. Los hace diferentes. Ustedes que reclaman tener el Espíritu Santo y ustedes que tienen cabello largo y usan sus vestidos de una manera decente y todavía sí, y se quedan en casa los miércoles en la noche para ver un programa de televisión, en vez de ir a la iglesia a la reunión de oración, ustedes están presumiendo que recibieron el Espíritu Santo. Pues cuando el Espíritu Santo está allí, el amor de Dios lo constriñe tanto a tal grado que ustedes no pueden mantenerse apartados de los hermanos, ¿ven? Ustedes que tienen que ser forzados a orar. 101.
¿Qué si mi esposa, si yo le dijera a mi esposa, si yo me caso, si yo estuviera casado y le dijera a mi esposa que yo la amaba y que eso fuera una mentira? Y cuando eso llegara verdaderamente a un reto, nosotros es un amor artificial. Yo soy realmente, no es la verdad, ¿ven? Por ejemplo, que ustedes pudieran usar dientes artificiales, si no tuvieran dientes, eso está bien. Ustedes tienen que tener algo con qué masticar, así que se ponen dientes artificiales. Esos dientes están bien como un sustituto, hasta que ustedes obtengan más. Pero esos dientes no están conectados con ustedes, no están conectados allí, están bien, son un sustituto, pero no están conectados con ustedes. Ellos no saldrán en la resurrección porque no están conectados con ustedes, eso es correcto. Si ustedes tuvieran un brazo cortado y se pusieran un brazo artificial, es un sustituto de algo, usar un guante. Y así que eso está bien, está perfectamente bien, ¿ven? Hacer eso. Pero ese brazo artificial nunca saldrá. Nada artificial saldrá en la resurrección. Y un cristiano artificial tampoco se levantará en la resurrección. Usted no está conectado con Cristo. 102. Y si ustedes no aman verdaderamente a su esposa más que a cualquier otra mujer en el mundo, ella no es. Algo anda mal. Si usted no ama a su esposo, si usted lo engaña y no vive la clase de vida correcta, algo anda mal, ¿correcto? Ella no. Ellos no estarán allí en la resurrección. Usted pudiera haberse casado con él y usted vive honradamente para él. Eso está bien. Yo aprecio eso. Usted debería hacer eso como una dama, por sus hijos. Y ustedes, hombres, con sus esposas, eso es correcto. Ustedes deberían hacer eso, ser honestos. Pero en la resurrección, ella no estará. Párrafo 103. Ustedes, lo mismo que estar en Cristo, ustedes tienen que estar conectados, ser parte de Cristo. No algo artificial, fingiendo. Yo voy a la iglesia y digo la doxología y el credo de los apóstoles y demás, y yo creo que estoy caminando tan bien como los demás. Hermano, usted está presumiendo. No tome eso como dado por hecho. Usted está caminando en terrenos que no tiene la verdadera autoridad para reclamar que tiene el Espíritu Santo. Usted no tiene esa verdadera autoridad. Párrafo 104. ¿Qué dijimos al empezar que dice el diccionario Webster? Webster dice aventurar sin verdadera autoridad. Usted está aventurando, diciendo, yo soy pentecostal, cuando usted no tiene la experiencia y no está viviendo la vida de un pentecostal, ¿ve? Sí, señor, ¿qué? Sin verdadera autoridad, o dándolo por hecho. Yo hablé en lenguas, así que me supongo que lo recibí. Yo también creo en hablar en lenguas, pero si la vida no lo sigue, entonces de nada sirve. ¿Ven? Seguro. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Estamos lecturando este glorioso mensaje presumiendo, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, día 17 de enero del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Carmen, en los párrafos 105 al 111. Hermano, Dios le bendiga. Seguimos leyendo el mensaje presumiendo del 17 de enero del 62, párrafo 105. Yo he visto brujas hablar en lenguas y brujos interpretarlas. ¿Ven? Yo sé eso.
Y he visto santos hablar en lenguas y también fueron interpretadas. Pero, ven, tiene que haber una vida. Por sus frutos los conoceréis, la clase de vida que es. Y miren a nuestros mensajes, a nuestro mensaje pentecostal, hoy en día en la predicación. Y nuestro pueblo bajando la guardia constantemente, aún en las cosas pequeñas comunes. Ellos ni siquiera pueden llegar al fundamento de la decencia común. Entonces, ¿cómo vamos a reclamar que tenemos al Espíritu Santo? Es tiempo, hermano. Es tiempo, hermano. Con razón el mundo dice que ustedes no tienen lo que reclaman tener. Nosotros estamos presumiendo, estamos tomando el nombre de Pentecostés sin vivir la vida de Pentecostés. Una vida de Pentecostés es una vida consagrada, llena con el Espíritu Santo, rica y real, a tal grado que no hay nadie que pueda poner un dedo sobre ustedes. Ese es el verdadero Pentecostés. Nosotros no. ¿Qué? ¿Por qué querrían ustedes un sustituto? Porque los engañaría el diablo en algo así. Párrafo 106. Estaba leyendo no hace mucho de cuán fácil el diablo puede engañar a una persona en eso. Yo estaba leyendo la vida de San Martín. Muchos de ustedes han leído eso, por supuesto. En el de Nicea, mejor dicho, en el de los padres del concilio, post-niceno. Como Satanás vino a él, tan real que él vino a Martín. Él estaba vestido con una corona fina en su cabeza, de hermosa apariencia, calzado de oro. Martín titubeó cuando vio la visión de él parado allí. Él dijo, ¿no me conoces, Martín? Martín era un hombre lleno con el Espíritu Santo y verdaderamente hizo lo correcto, ¿ven? Solo escuchen esto. Y él dijo esto, acéptame, Martín, porque te quedas parado allí titubeando. Martín lo volvió a mirar y dijo, mi Señor no regresa con una corona sobre su cabeza. Sus santos lo coronarán. Ven, la Escritura, quédese con ella. Sí, él estaba parado firme en la palabra. Párrafo 107. Una noche en una escuela, uno de sus estudiantes, un ministro tenía una escuela, un monasterio. Muchos de los ellos le llaman ahora estudiantes y escuelas bíblicas. Pero uno de los estudiantes empezó a tener un sentir de propio estilo. Él dijo, yo soy uno de los profetas del Antiguo Testamento. Todos ustedes escúchenme. Nosotros tenemos eso hoy. Escúchenme. Un verdadero profeta nunca dice una cosa como esa, amigos. Es lo menos que diría. Es la última persona que diría eso, ¿ven? Todos ustedes escúchenme. El Señor me ha dado autoridad. Él continuaba haciendo eso. Los verdaderos hermanos nunca le prestaron atención, ni tampoco el obispo. Solo siguieron adelante y finalmente él dijo, ¿por qué todos ustedes no me han creído? Yo voy a profetizar esta noche. El Señor Dios descenderá y me dará un manto blanco para establecerme entre ustedes. Yo soy uno de los profetas del Antiguo Testamento. Párrafo 108. ¿No suena eso algo común hoy día? Examínenlo ahora. Háganlo. La congregación dice amén. ¿Ven? Alguien dijo, no hace mucho lo publicaron en el periódico, que Dios descendió, lo elevó a él ante Dios el Padre y sintió a los ángeles con plumas en sus alas. Uy, muy bien. Entonces, respecto a eso, esa noche, como a la medianoche, verdaderamente hubo una luz que entró en su aposento y ellos únicamente tenían antorchas en aquellos días. Era una luz verdadera. Se oía susurrar a la gente. Enseguida él salió con un manto blanco puesto. Todos lo sintieron. Nunca había visto algo igual. Todos se acercaron. El obispo se acercó. Lo observó. Ni siquiera se había visto tela igual, era hermoso, era un manto blanco, era un manto púrpura, muy esponjoso y hermoso.
Nunca se había visto uno hecho de tela igual en ningún tiempo. No se hubieran tragado eso los pentecostales. Vaya, qué gran cosa hubiera sido para ellos. Sí, señor. Párrafo 109. Así que, pero el obispo anciano era un hombre bastante inteligente. ¿Qué sucedió con aquella iglesia allá en el pasado? Ellos se quedaron con la palabra. Ellos nunca presumieron nada. No importaba en qué clase de sensación fuera. Dios bendiga sus corazones, hermanos. Quédese con esa palabra. No me importa cuánto su pastor, cuánto fulano de tal o alguien más diga, o la iglesia o la organización diga esto, eso o lo otro. Pero está bien, haz lo mejor que puedas. No lo crean ustedes, solo quédense con esa palabra. Párrafo 110. Así que ese manto no era común. Y él dijo, miren, ven ustedes, de ahora en adelante yo me establezco entre ustedes en este manto encantador enviado del cielo. Uy, fiu, dice. ¿No hubiera eso emocionado a una reunión pentecostal, hermano? Un hermano dice, así es. ¿No lo hubiera hecho? Ven, los ojos ciegos solo reciben algo. Oh, es tan fácil ser engañado. ¿Ven? Eso es correcto. No acepten ustedes eso. Dijo el Señor, me dio esto y ahora todos ustedes tienen que saber que yo soy un profeta. Yo soy uno de los profetas del Antiguo Testamento. Ahora todos ustedes presten atención a lo que yo les diga. ¿Ven? Yo voy a dar las órdenes aquí de ahora en adelante. Pero por alguna razón no lo sonó bien al obispo anciano. Allí sencillamente no había. Algo no estaba bien, ¿ven? No se veía bien, porque la actitud del muchacho no era correcta, ¿ven? Esa no es la manera como actúan los profetas. Ellos no son vindicados por lo que dicen, por lo que ellos. De esa manera, por lo que ellos profesan, son vindicados por las señales que les siguen. Un cristiano es vindicado de la misma manera y demás. Párrafo 111. Si decimos que somos cristianos y todavía estamos en el mundo, entonces algo anda mal. ¿Ven? Algo está mal. No sencillamente no se siente bien, no se ve bien. No importa cuántos ustedes digan que está bien. Todavía no está bien. Tiene que venir por la palabra de regreso a la palabra. Así que él dijo, el obispo anciano dijo, emplearemos el resto de la noche cantando himnos y ofreciendo oración. Todo siguió adelante. El obispo anciano oró toda la noche. El resto de ellos cantaban himnos al Señor. A la mañana siguiente, ellos sabían que Martín era un profeta vindicado por Dios. Él no tenía que decirle eso a nadie. Sus obras probaban eso. Así que él dijo, hay una cosa más que quiero que tú hagas, hijo. Dijo, quiero que vayas y te presentes ante Martín. Él dijo, oh, se me advirtió que no me presentara ante Martín. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Amén, hermana Carmen. Dios le bendiga la lectura. Continuamos este mensaje presumiendo, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, día 17 de enero del año 1962. A continuación, hermana Díenos, párrafo 112 al 118. Dios le bendiga, hermanos. Continuando con el mensaje presumiendo. Párrafo 112. Ahí lo tienen. ¿Ven? El que tiene buen oro no tiene que temer llevarlo a la máquina de prueba. Aquel que vive una vida por encima de reproche, no le importa si el mundo lo llama santo rodador. Eso es correcto. Si un hombre vive una vida por encima de reproche, cuando una mujer vive una vida por encima de reproche, ella puede oír cualquier clase de palabra predicada de la palabra de Dios, o él, cualquiera de los dos. No le molesta, seguro que no. No tiene que ir, no teman a la piedra de prueba. Si ustedes tienen oro genuino, no tienen por qué preocuparse al respecto.
resistirá la prueba. 113. Y así que ellos dijeron, tú vas a ir de todas maneras, porque ellos sabían que Martín era un profeta vindicado por el Señor. Así que Dios había estado con él en las cosas que él había hecho y probó que él lo era. Así que ellos lo empezaron a levantar para llevarlo de todas maneras y el manto desapareció. El hermano Branham truena sus dedos. ¿Ven cuán fácil es? Presumiendo. Ese muchacho honesto estaba presumiendo que había escuchado una voz. ¿Cuán fácil hubiera sido para ese obispo y para todos ellos haber sido engañado por eso? Pero esos hermanos se quedaron con la palabra. 114. Cuando ese concilio de Nicea se llevó a cabo allá, ellos empezaron a argumentar. Muchos de ustedes, ministros, saben de lo que estoy hablando. Los que eran de las escuelas verdaderas, como San Patricio y aquellos que asistieron, y las diferentes personas, e Irineo y las diferentes personas. Ellas se quedaron con la palabra, el resto de ellas tomaron dogma y se desviaron, y todavía están allí hoy día. Pero los verdaderos creyentes se quedaron con la palabra, bendito sea Dios, yo sé. No presumamos nada, quédese con esa palabra, y Dios está obligado a hacer. Esa palabra es una simiente, y esa palabra producirá todo lo que prometió producir. Ella lo hará. Sacará el mundo de ustedes, los santificará, los hará vivir una vida diferente, los hará hacer cosas que ustedes pensaron que no podían hacer, porque es la palabra en ustedes. 115. No presuman que lo tienen. Vigilen su vida, mídanla y vean cómo es su vida. Vean la manera que ustedes están viviendo. Vean si están en la fe. Escudriñen y vean si todo está yendo bien. Vean si todavía aman todo, tanto el mundo, que los aleja de las cosas que son realmente de Dios para amar al mundo. Si es así, hermano, examínese aquí mismo. Deténgase aquí mismo, diga, Satanás, te regreso esa cosa sucia. Yo no la recibiré. Bueno, allá en la iglesia de fulano de tal, ellos hacen eso. El hermano fulano de tal le permite eso a su gente. A mí no me importa lo que está haciendo el hermano fulano de tal. La palabra dice que no se debe hacer. Eso lo concluye. Eso es correcto. Bueno, ellos son la organización más grande en el país. Todos ellos lo hacen. Ellos dicen que está bien. Sí, sí, pudieran decir que está bien. Pero es cuando Dios lo dice, ¿ven? La palabra de Dios lo dice. Satanás dijo, escrito está. Y Jesús dijo, escrito está también. ¿Ven? Ahí lo tienen, ¿ven? Escrito está. 116. Nosotros debemos cumplir la palabra de Dios. No presuman nada. No lo den por hecho. No aventuren cuando ustedes no tienen autoridad para hacerlo. Lo que hay que hacer es quedarse allí y esperar. Si son 10 días, 20 días, 10 años o lo que sea, hasta que ustedes estén completamente seguros y la palabra testifique por sí misma que es así, entonces ustedes están correctos. Esa vida se enderezará y crecerá. Llegará a su lugar, de seguro que sí. Y la iglesia. 117. Yo con frecuencia he dicho que me gustaría entrar a una iglesia. Espero poder verlo ver antes que muera. Estoy terminando. Entrar en una iglesia algún día y caminar por allí y solo ver, oh, cómo el pecado ni siquiera pudiera quedarse en esa iglesia. Todo miembro tendría que confesarlo antes de incluso llegar allí. El Espíritu Santo lo expondría inmediatamente de esa manera, ¿ven? Así como ver a las mujeres sentadas allí que se miran como damas. Ver hombres que son hombres verdaderos, hombres de integridad, hombres llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu. Dejen que un solo pecado esté en la iglesia, en cualquier parte, y el Espíritu Santo lo expondría de inmediato. Como Ananías y Zafira, exponerlo allí delante de ellos, ¿ven? Oh, esa es la iglesia que me gustaría ver. Quisiera poder verla. 118. Yo he peleado por todos los países, amigos. He golpeado, he luchado, yo he hecho todo. He reprendido a la gente. Y algunas veces he condenado sus organizaciones y demás.
No es la organización, no es eso. La organización está bien, yo no tengo nada en contra de eso, pero escucha, hermano, mucha gente, ¿ve? Está dependiendo de esa organización, ¿ve? Si usted fuera navegando río abajo hacia unas cataratas y yo lo viera usted en una pequeña barca y que esa barca se iba a hundir y yo lo advirtiera a usted, no es porque yo no lo amo, es porque sí lo amo, ¿ve? Usted se hará a pedazos en las cataratas. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana. Dios le bendiga la palabra. Continuamos este mensaje presumiendo, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, día 17 de enero del año 1962. A continuación, hermana Rosalia, en los párrafos 119 al 125. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje presumiendo. Párrafo 119. Y si usted dice, bueno, nosotros pertenecemos a esto, pero hermano Branham, déjeme decirle, nosotros, nuestro pastor, él es un buen hombre, yo no dudo eso en lo más mínimo, y el hombre es honesto, él está presumiendo que está correcto. Luego usted dice, bueno, él dice que no hay tal cosa como sanidad divina, no hay tal cosa como hablar en lenguas, no hay tal cosa como estas cosas. Eso no está correcto, pues él dice que eso está errado. Su organización enseña eso. Bueno, yo no estoy en contra de su organización, pero esa cosa se hará pedazo. Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen, ¿ven? No presuman, estén seguros. Entonces ustedes lo han recibido cuando están seguros. ¿A cuántos verdaderamente les gustaría tener esa clase de experiencia? ¿Les gustaría entrar a una iglesia así? No. ¿No sería maravilloso? Amén. Inclinemos nuestro rostro por un momento. Párrafo 120. Nuestro Padre Celestial, en la presencia de su santidad, sabiendo que Él es el verdadero y el justo, cuán duro es, Señor, venir a hermanos y hermanas y hablar cosas que cortan y escarban y destrozan. Y cuán duro es decir cosas. Padre, yo te pido que seas misericordioso conmigo y sepas que mi corazón se extiende hacia la gente en amor, que a mí me encanta estar con ellos. ¿Y por qué tendría yo que decir tales cosas? Porque, Padre, yo creo que se deben decir ya que es tu palabra y debe hacerse. Y muchas veces es ayuda a nuestros hermanos a lo largo del camino cuando la congregación se vuelve tan arrogante que ellos sencillamente pasan por encima de los mandamientos del pastor y cosas así. Y luego, Señor, tú envías algunas veces a alguien más y estableciéndolo en la boca de dos o tres testigos y viendo que realmente es creído y que realmente es la verdad y que diferentes personas lo están citando. Entonces la gente se parará sin excusa en aquel día. Párrafo 121. Dios Padre, yo sé que no hay uno aquí que quisiera estar perdido en aquel día. La mismísima cosa de estar perdido en aquel día ni siquiera pasa por su mente. Y Señor, no importa lo que hayamos hecho. Tú dijiste, el que no naciere de nuevo no puede ni siquiera ver el reino de Dios. Entonces, si hemos nacido de nuevo, somos hijos de Dios y las cosas del mundo están muertas para nosotros. Ya no nos asociamos con ellas. Están muertas. Y te pido, Padre, que tú seas misericordioso en esta noche y concedas que todo miembro de la iglesia que ha estado asociado con tales cosas como un poco de frialdad y regresando al mundo, que rápidamente ellos sean como la paloma que fue soltada del arca para ir a buscar tierra y regresó. Ella no pudo encontrar descanso para sus pies sobre los cadáveres. Y tocó en la ventana y el padre Noé la dejó descansar dentro del arca hasta que las inundaciones habían bajado. Oh Señor, que esa persona regrese a Dios en esta noche. 122. Que la iglesia entera regrese. Que este sea un tiempo de examen en sí. Que las iglesias sean incitadas a la santidad, Señor. Y que haya tal movimiento
ver que tú empezaste los grandes movimientos y que el poder de Dios empiece a fluir entre la gente y luego lo mundano, la indiferencia y las imitaciones y las comparaciones carnales y la mundanalidad empiezan a infiltrarse en la iglesia. Exactamente como fue nuestro texto, esta noche vosotros corríais bien. Ellos salieron de Egipto bajo la circuncisión y la sangre del Cordero e iban marchando bien, pero cuando llegaron a otra parte de tu palabra, entonces la dudaron y allí se detuvieron y perdieron la batalla. Y Padre, pedimos que eso nunca le suceda a tu iglesia en estos últimos días, Dios. No permitas que seamos derrotados en la batalla. Perdón. Permítenos quitar del campo a todos los acanes y los lingotes y regresar a la palabra, y regresar a la santidad, y regresar a la justicia, y a vivir para Dios en el poder del Espíritu Santo. Concédelo, Señor. 123. Por medio de Jesucristo te pido que pongas hambre en el corazón del pueblo para ver esa iglesia como fue allá en los días antiguos, cuando ellos ni siquiera tenían un adorno en la iglesia, ni siquiera ponían un altar en ella, porque los paganos caían ante el altar y se postraban ante los ídolos paganos, y ellos tenían temor de poner un altar en la iglesia debido a que la gente, los convertidos, sencillos, pudieran tratar de adorar al altar en vez de adorar al Dios vivo. Y ellos caían de rodillas allí en lo despejado y levantaban sus manos al Dios invisible porque a ellos les gustaba esos efectos subsiguientes del movimiento del Espíritu. Se sentaban en losas frías de roca y en el suelo para escuchar a algún hombre piadoso explicar el Evangelio y el poder de Dios, y luego el Espíritu Santo caía en la reunión. Párrafo 124. Oh Dios, verlos entrar en los fosos de leones y en los hornos de fuego, y todo Padre, y en la resurrección, ¿dónde nos pararemos nosotros? Pueda que a ellos no se les requiera hoy día entrar en los hornos y en los fosos de leones, pero Dios, a nosotros se nos requiere vivir decentes y santos y conforme al patrón de Dios, vivir piadosamente, escudriñando y orando, y esperando y vigilando, pues en cualquier momento Él pudiera venir. No tener temor que Él venga, sino amar su venida. Concédelo, Señor. Nosotros quisiéramos ver a esa gran iglesia reunida y a esta porción que está y peregrina aquí en Phoenix. Nosotros creemos que tú tienes literalmente cientos de miembros de tu iglesia peregrinando aquí en Phoenix, esperando ese tiempo, Señor. Ellos no están presumiendo, ellos están llenos con el Espíritu. Sus vidas concuerdan y muestran que ellos lo son. Ellos son tus hijos. Párrafo 125. Y hay algunos que quisieran ser de esa manera, Padre. Ellos quizás solo han presumido y piensan en sus vidas pasadas y ven que sencillamente no funciona de esa manera. Algo anda mal. Te pido, Padre, que esta noche, si hay alguien así aquí, que esta sea la noche que sea expuesto, que ellos no se avergüencen, que se paren firmes y digan, yo estoy mal, Dios perdóname y ayúdame de esta noche en adelante, a verdaderamente venir a la palabra y creerla toda, y ser lleno con el Espíritu y santificado de tal manera que mi testimonio no esté contra mí en la ciudad. Concédelo, Padre. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Amén, hermana Rosalia. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje presumiendo, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 17 de enero del año 1962. A continuación, hermana Erika, en los párrafos 126 al 132. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje presumiendo. Párrafo 126. Ahora, mientras tenemos nuestros rostros inclinados, nuestros ojos cerrados, voy a preguntarles, como su hermano, como un peregrino como ustedes, buscando una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, y me pregunto si alguna de ustedes, hermanas, aquí esta noche, alguna de ustedes, hermano, sin duda que ustedes son buenos, sinceros, yo no he querido lastimar, pero quería decirlo lo que es verdad, la palabra de Dios.
y yo he estado en su ciudad y he llevado a cabo avivamientos. Ustedes han visto que yo creo en Dios. Dios no le contesta a pecadores. Sabemos eso. Y nosotros, yo creo que soy cristiano. Perdón, yo creo que soy cristiano. Y yo y sus pastores le han dicho por toda la ciudad aquí. Y ustedes se dan cuenta que están confesando que recibieron el Espíritu Santo y se dan cuenta que todavía concuerdan con el mundo. Se detienen allá con el mundo. Ustedes no quieren eso, ¿verdad, hermana? Ustedes no quieren eso. Ustedes son personas muy amables para ser de esa manera. Ustedes no quisieran perderlo por nada. Y ahora, desde esta noche en adelante, Dios, si ustedes nunca lo oyeron antes, Dios las hará responsables por ello. Él las hará a ustedes responsables. 127. Hermanos, si ustedes son culpables de alguna de estas cosas de las que hemos estado hablando, ustedes no quieren ser así, ¿verdad, hermano? Seguro que no. Ustedes quieren ser un verdadero cristiano. ¿Cómo puede Dios llevarnos a álgebra, como dije, cuando no podemos dejar el jardín de infancia? ¿Ven? Nosotros pudiéramos tener emociones, pudiéramos gritar y alabar a Dios y danzar en el Espíritu y todo eso. Pues eso, todo eso está bien, hermano y hermana. Yo también creo en eso, pero yo los he visto danzar alrededor de un ídolo pagano de la misma manera, aclamando y gritando y hablando en lengua. ¿Ven ustedes? 128. Así que es la vida que cuenta. ¿Lo ven? Por sus frutos los conoceréis. Y ustedes ven que están, que no concuerdan. ¿Les gustaría ser un cristiano verdadero? Y ahora quiero que estén con sus ojos cerrados, orando, por favor. Quiero que sean muy honestos ahora, sean muy honestos en este momento. El pecado no se puede cubrir bebiendo, echándolo a un lado, uniéndose a una iglesia, tratando de mejorar. El pecado únicamente se puede matar por el poder de Dios, la sangre de Jesucristo. ¿No les gustaría a ustedes una vida así? Si les gustaría, ustedes creen que Dios está en el edificio. Su presencia que nunca falla siempre está cerca. No importa dónde ustedes estén. 129. En una visión la otra mañana, él me dijo eso. Él dijo, no temas. Él dijo, párate valientemente, ¿ves? Porque la presencia de Cristo que nunca falla está cerca. ¿Te gustaría ser ese tipo de cristiano como ustedes realmente saben que debería ser? Ustedes están tratando de ser así, pero sencillamente no han alcanzado ese lugar todavía. Mire, su propia vida lo prueba, ¿ven? Levante su mano a Dios, solo digan, Dios le bendiga, esos son corazones sinceros, honestos. Yo verdaderamente quiero ser así. 130. Ahora, ¿qué si ustedes tienen? Si ustedes saben que su vida no concuerda con lo que se requiere como un cristiano debe hacer y luego, aún ahora, en la presencia del Espíritu Santo, Satanás los hace que mantenga sus manos abajo y no lo reciban. Miren, ¿qué de eso? Cuando ustedes saben que están mal, aquí según la Escritura, yo digo eso en amor, en respeto. ¿Ven? ¿Qué cosa tan horrible es esa? ¿Ven? Que ustedes saben eso, yo no digo que esa es su condición, pero digo que si ustedes lo supieran y saben que su vida, miren lo que ustedes hacen y las cosas que están haciendo. Ven que su vida no cuadra con la Biblia. Y ustedes oyen que se predica el Evangelio. Ustedes mismos lo leen. Ustedes saben que están mal hacer esas cosas. Y sin embargo, las hacen. ¿Ven? ¿No es eso una cosa terrible? Miren, a lo menos 20, 30 manos se levantaron. ¿Hubiera una más que quedó que quisiera levantarse? Ahora, que nadie mire, solo déjenme a mí mirar. Yo quiero orar. ¿Alguien que hubiera quedado levantaría su mano? Yo lo veo en el balcón. Sí, sí, allá. Dios le bendiga. Hay muchos más. Sí, Dios sea con usted. Eso es verdadera sinceridad. ¿Por qué no lo concluimos esta noche? ¿Por qué no decimos esta noche, dejémoslos concluido? 131. Miren, vengo entre ustedes aquí en Phoenix, este lugar encantador, apreciándolo mucho a ustedes. Me escriben cartas y de ánimo y demás, tratando de animarme a que siga adelante. Y ustedes oran por mí.
Esa es la razón que yo tengo, que yo quiero ser sincero con ustedes, ¿ve? Entonces Cristo me hace ser responsable por esto. Y si yo no les digo a ustedes toda la verdad, entonces, ¿ve? Yo voy a tener que responder. Y esa es la razón. Yo quiero que ustedes estén allá, hermano y hermana. No se arriesguen. Si hay un riesgo muy mínimo, no lo tomen. No jueguen con eso. No permitan. Seamos cristianos verdaderamente genuinos. Seamos. Ustedes pueden serlo. Otros lo son. Ustedes también pueden hacerlo. Ustedes conocen a cierta dama que a ustedes le gustaría ser como ella. A un cierto hombre que a ustedes le gustaría ser como él. A un cierto ministro que a ustedes les gustaría ser como él. A una cierta persona. A ustedes les gustaría ser así. Ustedes pueden serlo. Ahora, creemos con todo nuestro corazón. 132. Ahora, mientras tenemos nuestros rostros inclinados, voy a pedirle a nuestra hermana, que está allí en el piano, si es tan amable, nos dé un tonito para una alabanza, hermana. Por favor, y me pregunto, si ustedes, que verdaderamente les gustaría, miren, si ustedes son verdaderamente sinceros, sucederá ahora mismo, si son verdaderamente sinceros, pero ustedes tienen que ser sinceros. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos este mensaje presumiendo, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 17 de enero del año 1962. Hermana Margarita, por favor, en los párrafos 133 al 139. Sí, hermano, Dios le bendiga. Continuamos con ese privilegio, Señor, de la lectura de tus grandiosos mensajes. Presumiendo el mensaje del año 62, 01-17, párrafo 133. Yo tengo un testimonio. He estado, desde que mi madre partió, he estado en el desierto, metido en una cueva, ayunando y orando. Vino a mí una visión, y esa fue una de las cosas, la sinceridad. Ven, miren, ¿realmente dicen ustedes eso en serio? ¿Que quieren ser un cristiano así? ¿Quieren dejar todo lo del mundo, que todo eso sea quitado de ustedes? Si ustedes en verdad dicen eso en serio, no se avergüenzan de nadie en este caso. No se avergüenzan de que alguien vea su posición. No se avergüenzan. Ustedes levantaron su mano a Dios. Ustedes no se avergüenzan de nadie. Ustedes están viviendo. La cosa de ustedes se avergüenzan. Para poder hacer lo que es correcto. ¿Vale? Párrafo 134. Si una vez. Parecen aquel frente. Hermano, Dios les bendiga. Bueno, voy a mirar a ver si cambio de ruta. Ahí, hermano, Dios les bendiga. ¿Mejoró la señal, hermano? Párrafo 134. Si ustedes son así de sinceros, quiero que se levanten y vengan aquí. Párense aquí frente al altar, igual que si vinieran para que se orara por ustedes. Si estuvieran enfermos, yo quiero orar por ustedes y poner las manos sobre ustedes. Si quieren venir aquí ahora para eso, solo levántense y vengan.
Yo estoy seguro que el Padre Celestial venga quietamente y párese alrededor del altar aquí. Venga para una consagración. Tan quietos como puedan venir. Yo estoy consagrando mi vida. Desde esta noche en adelante, hermano Urano. Yo no voy a presumir nada. Vengo ahora mismo. Ya terminé con eso. Yo la estoy prometiendo a Dios. No me importa lo que vaya o venga. Ya terminé con el pecado ahora. Yo quiero ser un verdadero cristiano. Vengo a consagrar mi vida. Eso me hace sentir muy bien. Verlos a ustedes hacer eso. Párrafo 135. Miren, solo un momento o dos más. ¿Hay alguien más quien quiera pararse y decir, yo esta noche estoy consagrando mi vida? Yo, Dios, estoy cansado de esto. Yo siempre quise ser un cristiano verdaderamente genuino. Ha estado ardiendo en mi corazón desde que era un muchachito. O era una muchachita. Yo quiero la mismísima. Yo no puedo arriesgarme en esto, sabiendo que tengo que morir. No venga usted solo pararse alrededor del altar por un momento para una consagración. Mire, consagración significa ser consagrado para algo, consagrado para Cristo. Vendrá usted y se parará alrededor del altar para esto por solo un momento. Los cristianos que no tienen esta experiencia no se arriesguen en esto ahora. ¿Ven cómo se conoce un árbol? Por el fruto que produce. Párrafo 136. Mire, estamos viniendo tan solemnemente como sabemos venir. Un poco después de una de las reuniones en las iglesias, ustedes sabrán por qué estoy haciendo esto. No tengo tiempo para decirlo esta noche, para entrar en ello, pero ustedes entenderán por qué yo estoy haciendo esto. Yo creo que Dios lo está dando a su iglesia, su llamado. Ese es él. Es como el último que vamos a tener. ¿Ven? Algo va a suceder y yo no sé cuándo. Les pudiera suceder a ustedes antes de la mañana. Me pudiera suceder a mí antes de la mañana. Pero hermano, vale la pena arriesgarse en cualquier cosita y no importar lo que sea. El que es culpable en lo poco, es culpable en lo mucho. Ustedes deben de estar limpios, lavados en la sangre del Cordero. El pecado más pequeño se los impedirá al instante. Ven, si los ángeles se miraran sucios ante él, ¿cómo nos miraríamos nosotros? Párrafo 137. Miren, yo solo esperaré un minuto o más, porque pudiera haber alguna otra alma otra vez. De vez en cuando uno viene. Yo quiero que ustedes vengan con mucha sinceridad ahora. Miren, sin lugar a duda, muchos de ustedes parados aquí en el altar han tenido experiencias de diferentes cosas. Quizás han gritado, llorado, hablado en lengua, cansado en el espíritu. Ustedes, hermanos y hermanas, sin duda ustedes, lo han hecho. Y esas cosas están bien, muy bien. Párrafo 138. Pero ustedes saben que cuando en Hebreos, el capítulo 6, dice, la lluvia viene sobre la tierra para prepararla, para producir hierba provechosa para aquellos por los cuales es labrada. Pero la que produce espinas y abrojos es reprobada, y su fin es el quemado. ¿Cómo supieron la diferencia? El mismo espíritu, la misma vida, la misma agua que cayó sobre el trigo, cayó sobre los espinos también. Y los espinos y los abrojos y las cizañas estaban tan felices y refrescados con la misma lluvia. Y amigos, la gente puede sentarse en la iglesia y recibir la misma clase de experiencia. Párrafo 139 para terminar. Miren, no sean engañados en esto, amigos. Ven, ustedes pueden recibir la misma experiencia por el mismo Espíritu Santo que alguien sentado al lado de ustedes recibió. Y todavía no es eso. El sol brilla sobre los justos e injustos. La lluvia cae sobre los espinos y sobre el trigo. Es enviada para el trigo. El Espíritu Santo es enviado en la iglesia.
para los santos consagrados, pero aquellos sentados allá lo disputan, seguro, pero por sus frutos son conocidos. ¿Los arrancaremos entonces? Dijo, no, dejadlos, que crezcan juntos, y en aquel día los ángeles irán y juntarán todos los abrojos y las enredaderas y los quemarán, pero el trigo será reunido en el granero. Por sus frutos los conoceréis. Es por eso que ustedes están parados aquí esta noche. Es para fruto, el fruto del Espíritu. Ahora recuerden, párrafo 140. Dios les bendiga, hermano. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas, por el tiempo. Vamos a concluir con este glorioso compañerismo. Y si Dios permite, si Dios nos da un día más de vida, continuaremos con este compañerismo y la lectura de estos mensajes. Presumiendo, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 17 de enero del año 1960. Y agradeciendo a Dios y por ustedes en este compañerismo, nos despedimos con una oración. Gracias, Padre Celestial, por esta oportunidad, por este privilegio, Señor, que tú nos has dado, Señor, en esta tarde y noche. Un alimento especial para águilas de este último tiempo, Padre. Juan, el tipo de la novia, Señor, él recibió ese mensaje. Él dijo que no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca, oh Padre amado, después de que ha cumplido ya cuando vino en la escena Apocalipsis 17, cuando vino también la novia en la escena, Señor, donde tenemos que comernos del libro, profetizando nuevamente para tribu, lengua, naciones y reyes. Juan dijo esto, Padre, muchas gracias. También Habacuc 2:14, con este mensaje glorioso, como dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar, oh Padre amado. Entonces, muchas gracias por este privilegio. Oh Señor Dios, ayúdanos cada día a conservar tu mensaje, Señor, en cada uno de vuestros corazones. Y como soldados de la patria celestial, queremos seguir instruyéndonos, Señor. Si hay un día más, el día de mañana continuaremos con este glorioso compañerismo. Esto es la lectura de su glorioso mensaje de nuestro profeta Elías, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Los siete sellos, ahora podemos ver en toda la Biblia el desenvolvimiento del plan de redención. Dios colocó a Adán solo en el reino del Edén y después le hizo una novia con la cual él reinaría. Pero para que ella sea traída a escena, Dios hirió a Adán y sacó el material de él. El Cordero ha abierto los siete sellos, ahora podemos ver toda la Biblia el desenvolvimiento del plan de redención. Dios colocó a Adán solo en el reino del Edén y después le hizo una novia con la cual él reinaría. Pero para que ella sea traída a escena, Dios hirió a Adán y sacó el material de él. En el tiempo de la fiesta de expiación, el revelado, el misterio de la fiesta de la Pascua.
doce tribus de Israel verán el precio que le ha costado al Mesías su redención, y seguirán al Cordero por donde quiera que va. En el tiempo de la fiesta de expiación he revelado el misterio de la fiesta de la Pascua. 144,000 de las 12 tribus de Israel verán el precio que le ha costado al Mesías su redención, y seguirán al Cordero por donde quiera que va. El libro de redención se puso en escena, no había nadie digno de tomar y de abrir el libro. Juan lloró, toda la creación estaba perdida, mas él fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su herida fuimos sanados. Cuando el libro de redención se puso en escena, no había nadie digno de tomar y de abrir el libro. Juan lloró, toda la creación estaba perdida, mas él fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su herida fuimos sanados. En el tiempo de la apertura del séptimo sello es revelado el misterio de la fiesta de la Pascua, para que una novia gentil como Ruth, guiada por Noemí, vaya a los pies del Mesías pidiendo redención. Decidida amarlo y unirse a él, con pacto eterno. En el tiempo de la apertura del séptimo sello es revelado el misterio de la fiesta de la Pascua, gentil como Ruth, guiada por Noemí, vaya a los pies del Mesías pidiendo redención. Decidida a amarlo y unirse a él, con pacto eterno. De la fiesta de expiación he revelado el misterio de la fiesta de la Pascua. 144,000 de
doce tribus de Israel verán el precio que le ha costado al Mesías su redención, y seguirán al Cordero por donde quiera que va. En el tiempo de la apertura del séptimo sello es revelado el misterio de la fiesta de la Pascua, para que una novia gentil como Ruth, guiada por Noemí, vaya a los pies del Mesías pidiendo redención, decidida amarlo y unirse a él con pacto eterno. Decidida amarlo y unirse a él con pacto eterno.